Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde de domingo. ¿Qué día es hoy? 26, ya hemos cambiado la hora. O tendría que ser las 5 de la tarde, tenemos un poco el reloj biológico cambiado, pero a mí me encanta este horario de verano. Ojalá se quedara así. No sé si luego hablaremos con la persona que tenemos de invitado en el programa de hoy sobre qué horario prefiere. ¿El horario de ahora, el que tenemos ahora, o el horario de invierno? Dicen que lo van a dejar fijo. No sé si es cierto. Veremos. A ver qué ocurre. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa que no tiene nombre. Mejor así, que no tenga nombre. Y os doy la bienvenida a Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa Sino? Que fue tu cumpleaños hace muy poquito. Felicidades, felicidades. De verdad que se te quiere mucho. Muchas gracias por pasarte por aquí. Oli Vázquez, grandísima Oli Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, muy bien, muy bien. Albert Gil, muy buenas. ¿Cómo estás? Gracias por pasaros a todos. Fortún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te veo en tu primera intervención en el chat. Muchas gracias por pasarte por aquí. Muy buenas, Leo. Gracias. OB79, ¿qué tal, Oliver? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Os voy viendo por aquí. Ya sabéis que con la persona que vamos a hablar ahora, que tenemos, podemos hablar, pues ya sabéis que lo dije la semana pasada, que no es un secreto. Además, ya lo he anunciado, va a estar con nosotros Teo Tormo. Teo Tormo es un profesional que le atesora muchísimos años dentro del sector, porque aparte de ser una persona que analiza con lupa todas las tecnologías musicales, toda la experiencia que tiene precisamente como divulgador de la tecnología musical y de los avances y también del fenómeno DJ, vamos a poder, y además no solamente eso, sino que es una persona que con él se puede hablar de cualquier cosa, o sea, de cualquier cosa. Y eso se agradece muchísimo. Siempre que nos clasifican a los DJs que solamente podemos hablar de música, pues con Teo no es así. Se puede hablar de todo, ¿eh? Y de cosas muy interesantes. De hecho, la conversación va a ir por donde vaya. Luego vamos a darle paso a Teo. Ya han subido las temperaturas, ya más o menos parece que estamos ya en el albor de ese verano, porque ya os digo yo que el otoño y la primavera desaparecerán. Cada vez más está clarísimo que las estaciones estas pasarán de largo muy poquito tiempo y nos veremos abocados al invierno y al verano. Y esto va a ser así por el cambio climático. Jagermeister, muchas gracias por pasarte por aquí. Hombre, Sebastián Hanisch, hombre, muchas gracias por ser tu primera intervención en el chat. Qué bien, espero que estés muy bien, Sebastián, ¿eh? Qué alegría verte por aquí, gracias por pasarte. Bueno, venga, vamos a darle paso ya a Teo Tormo, a ver si lo veo por aquí. Vamos a ver si lo veo. Muy buenas, Teo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Muy bien, estamos aquí. Esta tarde invitado por ti aquí a pasar un rato entretenido con lo que tú decidas. Que agradable. Que hablemos. Un rato agradable. Vamos a hablar de lo que nos salga, ¿eh? De lo que nos aparezca. Como diría aquel, lo que nos salga del pen, ¿no? Como diría DJ Neil, ¿no? Famoso Neil desde Madrid, sí señor. ¿Eh? Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras, en primer lugar? Bueno, pues estoy muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Bueno, a ver, yo, como sabes, me operaron el día 1 de febrero, uh-huh. Y a partir de ese momento, pues, lo que viniera después era como muy incierto. Es decir, yo no sabía cómo me iba a encontrar, cómo me iba a estar. Yo suponía que bien, tenía muchas esperanzas en que todo mejorara. Y la verdad es que todo ha ido mucho mejor de incluso de lo que yo pensaba en mis mejores expectativas. Sí. Es decir, la intervención que me realizaron los médicos ha ido fabulosamente bien y muy por encima de cualquier cosa que imaginara, sobre todo hace años que tengo esta enfermedad y que yo a día de hoy esperaba sinceramente estar en una silla de ruedas. Y no. Soy una persona que anda, que se mueve con normalidad, que toma muy poca medicación, uh-huh. y que se ha beneficiado de unos avances de la ciencia que son sencillamente impresionantes. ¿Cuándo, dime. ¿Cuándo te diagnosticaron el Parkinson? Pues mira, el otro día me lo dijeron otra vez, porque yo no me acordaba ya muy bien, sí. Había perdido la cuenta, sí. Y fue en 2016. En 2016 me diagnosticaron el Parkinson, después de año y medio de síntomas que no encontraban explicación, sí. Los médicos decían que eran cosas pues tipo tendrás un nervio atrapado por alguna lesión deportiva, tendrás una desviación en la columna, tendrás algún problema psicosomático,
A mí me llegaron a enviar a salud mental y me decían que estaba loco, que me inventaba enfermedades y tal. Y bueno, menos mal que la psiquiatra que estaba en salud mental, las dos veces que me mandaron allí, era bastante más centrada que el resto de médicos y tal y como yo entraba me decían, no, vete a tal sitio. Primero me mandó la psiquiatra a un traumatólogo. Sí. Y segundo, la psiquiatra me mandó ya, finalmente, fue ella la que me mandó al neurólogo. ¿Y esto a qué se debe? ¿El hecho de que se tiene el estereotipo de este tipo de enfermedad puede ser que piensen que sea una enfermedad de gente más mayor? Sí, hay médicos que están muy, muy actualizados, sí. ¿De acuerdo? Y llevan y entienden perfectamente que cualquier enfermedad prácticamente hoy en día la puede padecer cualquier persona. Y hay médicos que, por desgracia, pues ven determinadas enfermedades, no están muy actualizados al respecto y las ven como enfermedades de gente mayor. El Parkinson, hay casi un 20% de los pacientes que tienen menos de 50 años, ¿de acuerdo? Eso ya, yo creo que es un número ya significativo. Uh-huh. De hecho, se estima, a ver, los últimos años además ha enfermado mucha más gente. Curiosamente, es cada vez gente más joven la que enferma, con lo cual se cree que hay algún tipo de origen ambiental, de alguna forma. Y es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia después del Alzheimer. Es decir, me parece que la enfermedad tenía suficiente entidad en estos años y la sigue teniendo. Es decir, su subida de gente a la que afecta es cada vez más grande, como para no tenerla en cuenta de esa manera los diagnósticos. Pero bueno, me mandaron, como te digo, a salud mental dos veces. La segunda vez ya me mandaron finalmente a un neurólogo. Desde ahí me remitieron al neurólogo y ahí ya fue cuando en 2016 me diagnostica la enfermedad, vaya. Me ve un neurólogo muy joven y con muy buen ojo. Sí. Y es el que decide mandarme las pruebas específicas del Parkinson. Me manda a una clínica que hay aquí en Valencia donde hace las pruebas. Y en esa clínica me practica la prueba y me dicen, no, pues esto no tiene vuelta de hoja, chaval. O sea, esto es lo que es. ¿Esto que estás hablando ahora lo has contado alguna vez en público en un programa así? No, creo que no. Creo que nunca. Nah, lo he hablado con mucha gente, pero no... Creo que no lo he contado nunca. Y bueno, el proceso fue largo. El proceso duró año y medio. Sí. Desde los primeros síntomas. Los primeros síntomas fueron calambres en la pierna, que le pueden pasar a cualquiera. Sí. Yo volvía del trabajo y haciendo el caminito del metro a mi casa, que es como media hora andando, pues me daban calambres en la pierna y ya está. Calambres un poco más fuertes de lo normal y ya está. Pero claro, cuando los calambres empiezan a ser diarios, se empiezan a repetir ya con una cierta regularidad. Cuando el calambre va acompañado también de temblores en un brazo, esas cosas. Cuando empiezas algunos días que te despiertas y notas pues, que el hombro se te cae, que la pierna no la controlas igual. Ajá. Pues ya empieza a dar como más mal rollo. Aparte de eso, yo por la formación que tenía, yo soy educador social y aparte, bueno, cuando estudié integración social yo tenía una asignatura en la que nos enseñaban a tratar con gente que estaba enferma. Ostras. Gente discapacitada. Entonces, claro, hay muchos tipos de enfermedad que los tienes que estudiar, su origen, sus síntomas, tal. Y claro, yo me acordaba de eso. Y me acordaba, aunque yo no solía tratar con enfermos, no era el tipo de destino que yo tenía, pero yo me acordaba de eso, de que yo había estudiado lo que era el Parkinson, lo que era la esclerosis múltiple, uh-huh. y decía, bueno, pues o es una cosa o es la otra. O sea, no tiene muchas más opciones. O es un tumor cerebral o algo por el estilo. Y eso es lo que le hizo al médico mandarme a salud mental, lo de decirme, chaval, tú estás mal de la cabeza. Y nada, al final acerté. Yo mismo acerté. Acertaste tú con el que hiciste tú el diagnóstico y acertaste. Y acerté, desgraciadamente, claro. Para mi desgracia acerté, pero bueno, estaba en lo cierto yo al final. Y de hecho se disculparon un par de médicos conmigo. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que irremediablemente tenía Parkinson y ya está. O sea, eso... A partir de ese momento era lo más importante o lo más relevante. Los primeros años pues, fueron malos. Luego mejoré un poquito en el sentido de que, bueno, o sea, no estaba mejor, sino simplemente pues yo me había asumido que tenía la enfermedad y ya está. Uh-huh. Entonces no estaba luchando contra mí mismo el rollo de esto tiene que ser un error, tal. No, o sea, ya estaba claro todo y yo ya lo tenía asumido. Y luego, pues bueno, me lo fui tomando con más naturalidad. Pero los últimos años ya estaba, los últimos dos años, que fueron casi de pandemia, dos, tres años que fueron de pandemia, ya estaba la cosa muy mal, precisamente porque la pandemia a mí me afectó bastante el estar en casa metido, el encierro. Claro. A nivel muscular me estaba haciendo polvo.
el sedentarismo, el sentirte triste muchos días, porque muchos días te sientes triste, y el no poder salir ni siquiera salir de tu propia casa te va afectando todavía más. Y yo creo que la pandemia incluso me sentó peor todavía de lo que ya estaba. Me terminó de rematar, por así decirlo. Y bueno, pues luego surge la posibilidad de la operación, que fue como una especie de descubrimiento mágico. ¿Te hablo de la operación o...? Sí, porque es muy interesante y además creo que ha sido una de las primeras personas. Puede ser, me atrevo a decir, igual me confundo, que este estudio en el que se ha realizado este avance técnico, tecnológico sobre esta enfermedad, en donde se ha hecho esta operación contigo. De hecho, ha salido hasta en los medios de comunicación, explicando un poco este tipo de intervención. Con infrasonidos, ¿no? Ultrasonidos, Ultrasonidos. Ultras, o sea, fíjate tú. o sea, está en el espectro más alto de lo que no, podemos escuchar, vaya. O sea, es lo que ¿Y en qué utilizamos para consiste? O sea, esto. ¿cómo, en qué consiste este tipo de tratamiento? A ver, te lo voy a explicar, muy sencillo. Primero hay que saber qué produce el Parkinson, ¿vale? El Parkinson produce una degeneración de las motoneuronas, ¿vale? De las neuronas que controlan el movimiento. ¿Por qué se produce? Bueno, pues se produce una acumulación de una proteína. Esta acumulación de la proteína en el cerebro llega a ser tóxica, y la toxicidad de esa proteína, pues, degrada las neuronas, ¿vale? Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Cuando las neuronas se degradan, pues dejan de fabricar dopamina, digamos que colapsan entre ellas, ¿de acuerdo? Se chocan, por así decirlo. Y es lo que produce los temblores, la falta de adecuado control muscular, adecuado control motor, lo que te produce que a veces te estás moviendo y te quieres parar y no puedes, o al revés, estás parado y te quieres mover y tampoco puedes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona eso temporalmente? Antes había un tipo de operación, ¿vale? En esa operación se hacía ¿cómo decirte? A bisturí, ¿vale? Te abrían el cerebro y el médico, con el buen ojo que Dios le había dado, directamente te quitaba el trozo que él consideraba. Podían pasar muchas cosas: que acertara y quedaras de puta madre, que no acertara y te murieras en la operación, o que no acertara y te quedaras vivo, pero hecho una mierda para el resto de tu vida, ¿vale? Era un riesgo que había que correr. Esa operación se dejó de hacer hace aproximadamente. Creo que el famoso actor Michael J. Fox fue de los últimos actores más o menos, de los últimos famosos que más o menos se operó con eso. Y quedó, bueno, pues más o menos bien, pero a largo plazo no muy allá. ¿Qué pasa entonces? Pues que años después, un médico español, por cierto, junto con otros médicos, deciden que van a retomar esa forma de operar, porque cuando funcionaba bien. Pero en vez de meter un cuchillo, un bisturí, deciden meter una cuchilla virtual, por así decirlo. Es decir, se preguntaban ellos de qué forma podrían llegar hasta esa parte tan profunda del cerebro, extraer un trozo sin joder todo lo que hay hasta que llegas hasta ahí, ¿vale? Y descubren que con ultrasonidos podrían hacerlo. Claro, les hace falta una máquina con la suficiente precisión para llegar. Se pasa mucho tiempo desarrollando la máquina, junto con ingenieros, todo, y al final la tienen, ¿vale? La máquina la empiezan a usar para otro tipo de enfermedades, no solo para el Parkinson. La empiezan a utilizar sobre todo para el temblor esencial, ¿de acuerdo? Es un tipo de temblor que es parecido al del Parkinson, pero no es igual. Es menos degenerativo, tal, lo tiene mucha más gente. Y es más fácil de operar. Se opera en otra zona del cerebro que está un pelín más arriba que la del Parkinson, ¿vale? Luego empiezan a explorar la posibilidad de utilizarlo para el Parkinson. Y ahí fue cuando yo lo conocí, ese médico español, ¿vale? Ese médico fue por la asociación de enfermos que yo habitualmente visito, ¿vale? O, bueno, de la que formo parte. Y di una charla aquí en Valencia. Pero era muy cauteloso, no te daba a entender que lo tenían ya, sino que podría ser que lo utilicemos en un futuro, tal. Bueno, luego fui a otra charla, un par de años después, y el médico ya venía con un... Me acuerdo que venía con un cirujano de aquí de Valencia, que estaba operando en un hospital público de Valencia. Parece que sí, que lo podemos, pero no lo determinaban de dejar del todo claro, ¿no? Si se podía o no. Hasta que finalmente ya lanzan la operación. ¿Qué pasa? Que la operación antes no te la podías hacer por lo público, te la podías hacer solamente de forma privada. Valía en aquel entonces, creo que eran 24.000 euros. Qué barbaridad.
Y aquí en Valencia no se hacía además. Tenías que irte hasta Navarra para poder hacértela, a una clínica privada. Y no era seguro que la pudieran hacer a todo el mundo que tuviera Parkinson. Había muchas pruebas previas, tal. Vale. Tal que bueno, yo me lo tomé como bueno, eso está ahí, pero es inaccesible para mí, ¿no? Hasta que pasan unos años y me entero que empiezan a operar en Valencia y lo financia el sistema público. Y es cuando yo utilizo toda Sí. mi capacidad de dar la brasa a un médico para que me metiera, hiciera el favor de meterme en eso, a que me metiera como fuera. Y valen bien, ¿vale? Te vamos a meter, pero vas a tener que pasar una serie de pruebas. Y me hicieron pasar una serie de pruebas, pero bestiales. Una de las primeras que me hicieron pasar fue, o bueno, de las primeras, o la más a tener en cuenta era la que me hizo un psiquiatra, que era una prueba de deterioro cognitivo. ¿Qué Te quiere metías decir con un esto? psiquiatra. Muy sencillo. Hay gente que el Parkinson, por desgracia, les produce demencia, ¿vale? A largo plazo. Entonces, tenían comprobado que la gente a la que el Parkinson le produce demencia, cualquier tipo de operación que les hagan en el cerebro, les aumenta la demencia. Con lo cual, es ya para empezar, se descarta como un 30% de los pacientes, ¿de acuerdo? Tuve que demostrarle al psiquiatra que yo no tenía demencia. Es decir, me tuve que encerrar con 2 horas con él en un despacho. Se pasó 2 horas sin parar haciéndome pruebas de todo tipo, de memoria, de lógica, de retentiva espacial, me hacía hacer laberintos, dibujar. Acuérdate de esta palabra, luego dentro de media hora me la preguntaba, Vale. me hacía leer un texto, en fin. Y nada, al final me dijo, vale, estás bien, estás apto. Y dije, uff, menos mal, estoy apto para Ya. esto. Luego también pues, te miden el tamaño el grosor del cráneo, porque el grosor del cráneo no en todas las personas es igual, hay gente que tiene el cráneo muy grueso. Y los ultrasonidos directamente no funcionan con esa gente. Vale. Es un porcentaje pequeño de gente, pero bueno, tienen que descartarlo. También tienen que ver que eres, bueno, pues que ciertas cosas como cierto nivel de anestesia lo puedes soportar, los corticoides que te inyectan durante la intervención los puedes soportar, tal. Esto suele ser bastante habitual. Y bueno, pues luego, digamos que la última prueba que te hacen es en el propio día de la intervención, hay gente que directamente se rinde, porque la prueba. O sea, la intervención te la hacen despierto, ¿vale? Sí. Tú lo vives todo y hay gente que abandona a mitad. O sea, hay gente que ya, cuando les ponen lo que se llama el marco, que es una cosa que te fija el cráneo a la máquina, ¿de acuerdo? Sí. Hay gente que dice, paren, o sea, ya no Le puedo da más. ansiedad, ¿no? Como que le da Le da ansiedad, ¿no? ansiedad, duele. Al principio tienes un cierto dolor, ¿de acuerdo? Porque el marco te lo ponen a carne viva, luego la anestesia te hace efecto y ya se te pasa, pero te clavan, pues. El aparato con dos clavos aquí atrás en el cráneo, aquí adelante. De hecho, por aquí tengo una marca que parece un piercing. Te ponen aquí dos adelante y hay gente que en ese momento ya dice, paren. Pero bueno, yo tenía claro que en aquel momento iba para jugar, vamos, Ibas iba mentalizadísimo, ¿no? Ibas muy mentalizado. muy mentalizado. Luego también cuando te están interviniendo con los ultrasonidos, te dan un botón que tú lo tienes dentro de la máquina metido y te dicen, si en algún momento te acojonas demasiado o ves que esto es demasiado para ti, aprietas el botón. Y se para todo. Game over. Game over. Paramos y dice, pero ten en cuenta que, claro, si paramos, es muy probable que el proceso no se haya completado, con lo cual te quedas como estabas. Vale. Y nada, me intervinieron y ya unos meses antes de la intervención me dijeron, te vas a beneficiar seguramente de un avance que hemos hecho para la gente que tiene Parkinson. Dentro de la operación esta, dice, ahora disparamos el ultrasonido en una zona que los que tenéis Parkinson os beneficia más que la zona que disparábamos antes. Dice, tiene un poco más de riesgo, pero seguramente te va. Dice, no solamente te vamos a quitar el temblor, sino que seguramente también te vamos a quitar la rigidez muscular, los espasmos, tal. Bueno, vale, pues nada, cualquier avance es bueno. Y nada, me metieron en la máquina, me cogieron el cráneo y me engancharon contra la máquina. Al principio pasé mucho miedo porque notas el dolor, como te entran los clavos. Te entra cierta ansiedad, el médico te dice, respira hondo. Me acuerdo perfectamente de la frase que me dijo el médico, que fue, ¿cómo era? Dice, te prometo que esto es lo que más duele de todo el proceso. Dice, si pasas esto, lo que viene después Qué lo bueno. tienes ya hecho. Eso es un alivio, ¿no? Carlos. Que te lo digan así es un alivio un poco, ¿no? Es decir, ostras, vale, Sí, venga, me mentalizo fue. y voy a aguantar aquí. Efectivamente, ahí respiré hondo y dije, venga, va, vamos a aguantar los 2, 3 minutos que de dolor hasta que la anestesia entre bien. Y aguanté, aguanté. Y nada, ya una vez
asimilar las anestesias, o sea, más pensando, bueno, va, ahora vamos a ver lo que me dicen estos, tal, lo que vamos haciendo, porque te tienen que mantener despierto mientras hacen las pruebas, mientras hacen la prueba. Te hacen una prueba en la cual primero disparan a la zona que te quieren arreglar, pero el ultrasonido solamente eleva la temperatura de las neuronas hasta justo antes de que se mueran, ¿vale? Las deja atontadas. Ah. Te dejan las neuronas atontadas, te sacan de la máquina, comprueban que el efecto es más o menos el que ellos buscan y dicen, vale, ahora vamos con el tratamiento final. Dice, ahora ya es cuando elevamos la temperatura del cerebro hasta la cual las neuronas que tenemos que matarte, ¿vale? Nos las cargamos de verdad. Te viene una doctora, te da el famoso botón que te he dicho y te dice, vas a notar como si el suelo se abriera. Cuando te esté entrando el ultrasonido, notarás como si el suelo se abriera, hay gente que nota como que se cae por un precipicio. Tú, y me dijo, sensación tú de vértigo, aguanta. Una sensación de vértigo. Una sensación de vértigo muy grande. Dice, tú aguanta. Dice, no te vas a mover del sitio. Estás en el mismo sitio que antes, pero tú aguanta. Si el vértigo es muy grande, pues aprietas el botón y ya sabes que todo se para. Vale. Y yo cuando me dio el ultrasonido ahí, me acuerdo que la sensación era como... ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has tirado alguna montaña rusa de espaldas? De las que van a hacer, pues es lo mismo. Es, notas como si te tiraras por una montaña rusa, pero de espaldas. Como si te cayeras hacia atrás todo el rato y no pararas nunca de caer. O sea, dura unos, nada, 40 segundos o así. Y de repente cuando pasan esos unos 40 segundos, notas como el hombro, te hace plum, se te cae el hombro. Como si se te destensara, ¿vale? Sí. Notas como el brazo te cae. Notas como te deja de temblar todo. Y dices, uy, La idea que tienes es, va, esto es un momento, sí. Pero no, luego no vuelve otra vez a temblar, no te sacan de la máquina, te empiezan a dar toda la enhorabuena, ¿qué pasa aquí? Es como si hubieran dado una tecla, es como si de algún hubieran apretado un botón y decir, esto ya no va a ocurrir, es decir, ese temblor ya no va a estar. Exactamente. Sí que en la pierna, no, ya te lo explicaré por qué, pero bueno, en la pierna me mataron un poco el temblor, pero no pudieron matarlo del todo, ahora te explico el motivo. Pero me quitaron la rigidez de la pierna. Eso sí que es muy importante para mí porque gracias a eso he dejado de tener calambres. Antes tenía calambres diariamente en la pierna, muy fuertes, se llaman distonias. Tienes que pincharte apomorfina para poder quitártelos. Con lo cual, ese fármaco ha pasado a la historia. Oh. Y bueno, aparte de eso tomo pues, la mitad de medicación, la mitad de... Sí, la mitad exactamente de medicación que tomaba antes. Con lo cual, hay medicamentos que incluso he dejado de tomarlos ya. Y bueno... La pierna me dijeron que no pudieron hacer más porque me dijeron, hemos llevado el tratamiento al límite. Dice, hemos discutido entre nosotros si podíamos dispararte más con el ultrasonido o no en el cerebro, en esa zona, pero hemos decidido que no, porque el riesgo en contraposición con los beneficios que podías obtener, el riesgo ya era muy grande. El riesgo que podías tener era o bien te dejábamos mudo, o te dejábamos tonto, o te dejábamos sin, o te borramos... Y dije, vale, pues han obrado ustedes muy bien. Muchas gracias. Ya te digo. Déjenlo como está. No, pero lo que es la pierna, vamos, el poco temblor que me queda se controla muy bien con medicación. Y bien. Y nada, desde ese momento fui un hombre otra vez prácticamente nuevo. Yo no me lo podía ni creer. De hecho, el vídeo lo compartí en redes sociales y había gente que aún me decía que era mentira eso. ¿Qué me estás contando? Sí. Había gente que decía que era mentira. Gente que decía que era mentira, que era un tratamiento solo para las élites, que eso solo o sea, yo sé que yo pinta de élite tengo, pero bueno. Que formaba todo parte, bueno, había gente que decía locuras, que formaba todo parte de una conspiración para hacernos creer que para atontarnos, no sé qué. Claro, al primero y al segundo les contestas, les dices, "No, mire, que es verdad que soy yo, que soy una persona real, que soy tal, me dedico a esto, tal." Y vale, pero cuando ya ves que hay una avalancha de gente con ese tipo de comentarios, te dices, bueno, contra esto no podemos luchar, lo dejamos y punto. Que cada uno piense lo que quiera y fuera. Hubo gente que sí que se lo creía, evidentemente, y que lo veía pues un avance. Yo, ya te digo, en Valencia he sido de los... No, en toda España casi. He sido de los primeros que la han operado tocándole esa parte concreta del cerebro. Uh-huh. Estoy súper contento, súper agradecido. Hasta el punto que luego, bueno, la máquina no es de propiedad pública, la máquina es de propiedad privada, máquina con la que operan. Tienen un acuerdo con un hospital público, pero bueno, yo luego me puse en contacto por mi cuenta con una de las, ¿cómo era? La jefa de relaciones institucionales del laboratorio que lo hace. Sí.
Y les dije que estaba tan contento que si necesitaban que yo les cediera los derechos de imagen, lo que hiciera falta para poder motivar a más gente joven a que a que se operara, que lo hiciera. Porque yo sé de gente que no se quiere operar porque le da miedo. Yo conozco un chico, por ejemplo, que también tiene Parkinson, un chico que Sí. conocí hace. Es un chico del sector, ¿vale? Sí. No voy a decir cómo lo conocí, pero bueno, es un chico, no es español, es de fuera, es alemán. Sí. Y es enfermo de Parkinson también. Bueno, tiene mi misma edad, tiene 45 ahora. Y me dijo que él le daba miedo, que él no se atrevía, por ejemplo, que había oído hablar de la operación, pero que él no se atrevía. Entonces le dije a la jefa de relaciones, digo, lo que os haga falta. Y curiosamente, un mes después, Bueno, esto no sé, bueno, sí, lo puedo decir. Un familiar mío que también tiene esta afección, Sí. ¿vale? Fue al médico, le pusieron un vídeo y resulta que era el vídeo mío. Que eras ¿Sabes? tú. Ya. Me hizo gracia porque se lo dijo, le dijo él, este familiar le dijo al médico, dijo, oye, si es este, o sea, lo conozco. Ah, que lo conozco. Hombre, es familiar mío. Ya ves. O sea que me hicieron caso, es decir, utilizaron mis imágenes y todo eso para motivar a otras personas y para que vieran que es algo adecuado para todo el mundo, vaya. No sé si habrá más gente, me imagino que sí, pues que le habrán enseñado las imágenes o que le hablarán de mi caso, pero yo estoy tan agradecido a esa gente que cualquier cosa que pudiera hacer para que otros se sientan igual de bien que yo, pues yo estaba dispuesto a hacerlo, vaya. Dice Insomnio, que nos está escribiendo también en el chat, dice, me alegro mucho, Teo, eres un campeón. Dice, pasar por eso y que te cuestionen es alucinante. Bueno, a ver, que te cuestionen, sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Ocurre una cosa. Yo estoy muy acostumbrado a que yo cada vez que hablo, la gente me crea. Cuando yo hablaba de temas técnicos, ¿vale? Cuando Sí. yo hablaba de aparatos de DJ, Sí, yo claro. escribí un artículo y todo el mundo se lo creía. Para Hostia. mí fue un shock, Claro. para mí fue un shock muy grande Claro. enseñarle eso a la gente que diga, no, eso es mentira. ¿Cómo coño dices que son mentiras? Pero ya te digo, al final me lo tomé con filosofía. Ya te digo, o sea, yo también cuando estaba pensando que estaba enfermo y me mandan a salud mental, fue casi más frustrante, pero bueno. Luego también te digo una cosa. A ver, hay muchos tipos de enfermo. A ver, es una cosa que he hablado yo mucho con mi madre, por ejemplo. Hay muchos tipos de enfermo, ¿vale? Cuando la gente coge una de estas enfermedades o las desarrolla, mejor dicho, porque esto no se coge, esto se desarrolla y ya está. O lo tienes o no lo tienes. Tanto esta enfermedad como otras, pues yo qué sé, gente que contrae la esclerosis múltiple, gente que, pues otras enfermedades neurodegenerativas como el Huntington, por ejemplo, Sí. pues hay gente que ya está, pues que le dan el diagnóstico y ahí se queda, se toma su medicación y deja el tiempo pasar y va empeorando y tal. Y al final, bueno, pues unos duran más, otros duran menos. Y yo creo que yo no me. O sea, la diferencia es que algunos enfermos, no es que seamos mejores ni que seamos más valientes ni tal, simplemente por la educación que tenemos o por la forma de ser o por lo que sea que tengamos en la cabeza, no nos rendimos. O sea, no decimos no. O sea, Ya. vale, esta enfermedad es la que es, no hay cura, vale, pero ¿qué hay? ¿Qué estás probando? ¿Qué estás experimentando? Dámelo a mí. Yo lo pruebo, o sea, dámelo, inyéctamelo, yo me lo tomo, ¿sabes? Ya. Y damos la. Y no soy el único, es decir, he conocido a alguno más como yo. Y somos muy brasas, somos muy pesados con los médicos. Y al final, pues no sé, cuando se hacen cosas, pues antes de que surgiera esta operación, Sí. yo me ofrecí, yo estaba de voluntario en creo que cinco experimentos clínicos. Ah, ¿sí? Sí. A mí me han llamado, me han hecho pruebas, me han pedido informes de, a ver, pues vamos a probar este fármaco. Y yo estaba de voluntario inscrito en cinco, bueno, estaba en varias listas, que a su vez me llevaron a varios estudios. Nunca me han llegado a coger para ninguno. Siempre me descartaban porque, bueno, sí que es verdad que la gente para los estudios la mira mucho. A mí me decían, no, es que tienes el colesterol muy alto. Es que, tal, es que te hemos hecho un análisis y no sale como yo. La gente que cogen para los estudios tiene que ser gente que está, o sea, que está enferma, evidentemente, Sí. pero que solo está enferma de eso. O sea, quieren que ninguna otra cosa interfiera. No sé, ya te digo, o sea, entonces, claro, la gente que, digamos, se deja llevar por la enfermedad, por así decirlo, Sí. o que ya está, que se toma, pues es gente que cuando salen estas cosas muchas veces, pues
ese tipo de gente no se lo creen o dicen que son para élites o para ese tipo de respuestas. Es mi punto de vista. Ya sé que yo a lo mejor quizás soy un poco duro con... Mejor dicho, no quiero parecer duro, pero a veces también digamos que si te pasan cosas buenas es porque también te las tienes que buscar tú un poco, ¿vale? Una pregunta, Teo, disculpa. Si hubieras nacido en otro país... Sí. País uh-huh. avanzado. Estados Unidos. Vale. Un país avanzado, es el más avanzado del mundo. ¿Esto uh-huh. lo hubieras podido acceder de la misma manera? A esto. No lo sé, pero tenerlo sí que lo tienen allí, ¿eh? Vale, y el coste, me refiero al acceso a la sanidad pública. Es por yo me vengo a no, intento. No, si fuera en Estados Unidos solamente habría posibilidad de hacértelo por lo privado. Vale. O sea, en Estados Unidos cualquier tratamiento, es que lo sé porque tengo amigos que viven allí, y a mí lo que me han contado es que el tema de la sanidad, en la sanidad pública lo único que hacen es estabilizarte cuando tienes algún accidente o alguna enfermedad medio grave. Uh-huh. Pero lo que son tratamientos para enfermedades, pues lo que sea, pillas lo típico, se dice, pillas un cáncer o pillas un linfoma de tal, y como no tengas seguro privado, pues lo más probable es que te mueras, sí. O sea, que yo que no vivimos, sé si estando... Yo, dime. ¿Vivimos en un país privilegiado? ¿Podemos decirlo? Pues para mí el sistema de sanidad pública que tenemos en España, para mi gusto, es más eficaz que los sistemas basados en una sanidad privada o en una sanidad privada de gestión pública, ¿vale? Muy bien, y entonces aún así, si tuviéramos que poner por orden las cuatro principales instituciones del Estado, ¿no?, en cuestión de ministerios, que estaría, por un lado, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación... ¿Has dicho Ministerio de Defensa? Bueno, ¿ahora cómo se llama? No, que te refieres al Ejército. Sí, al Ejército, ¿vale? Vale. Ejército... por otro lado, medicina, por otro lado, educación y por otro lado, cultura. Estamos hablando lo que es más o menos por importancia, ¿no? Para mí el ejército no es importante, pero bueno. Ya, pero se destina muchísimo dinero, ¿no? Se destina mucho dinero público, ¿no? Ahí. Sí, pero para mí no es importante. O sea, un país como España que no tiene habitualmente conflictos con nadie, yo creo que el dinero que se destina... No tengo nada contra los militares, es decir, me parece una profesión igual de normal que cualquier otra, pero bien. No me parece lo más... ¿Cuál sería el orden? Vaya. Tú, me imagino que ya el cuarto, o no, y lo pondrías ahí dentro de estos cuatro que he mencionado, el orden en el que tú crees que debería invertirse más, ¿cuál sería? Lo primero en educación, porque básicamente... A ver, yo siempre digo que la clase política de un país, la calidad de la clase política de un país es directamente proporcional a la calidad de su enseñanza pública. Entonces, mientras tengamos una enseñanza pública que no sea de calidad, tendremos unos gobernantes que no estarán a la altura de las circunstancias. Bueno, no tendremos la suficiente cultura para elegirlos, ¿de acuerdo? Cuando seamos cultos y sepamos distinguir todos nosotros adecuadamente lo que es bueno de lo que es malo, ¿vale? Por decirlo de una manera sencilla, ¿vale? Pues elegiremos mejores gobernantes. Entonces, lo más importante es la educación pública. Luego está la sanidad pública, ¿de acuerdo? Es decir, la gente mens sana, incorpore sano. Es decir, sí. Tu mente tiene que estar cultivada, pero también tu cuerpo tiene que estar pues sano, ¿vale? Luego estaría, para mí, los servicios sociales, uh-huh. ¿de acuerdo? Porque hay gente que, por desgracia, pues no toma las decisiones correctas en la vida, pero no hay por qué olvidarse de ellos. Y luego, por supuesto, estaría la cultura. Porque una vez estemos todos bien, para seguir manteniéndonos bien, tenemos que hacer cosas como, pues eso, como seguir manteniendo expresiones culturales de todo tipo. Fíjate que yo separo mucho la educación de la cultura. ¿Vale? Sí, son dos cosas diferentes, sí, ¿vale? Sí. Uh-huh. Se tocan, pero son cosas diferentes y se tratan de forma diferente. Esas serían mis cuatro tal. Lo que dices tú del ejército y todo eso, pues estaría en sexto, séptimo lugar, pues. Que no quiere decir que no sea importante, pero para mí lo otro es mucho más importante en un país como España, por lo menos. En otros países, pues a lo mejor otras cosas pueden tomar más relevancia, pero en España es lo que hay, para mí. Vaya. Bueno, agradezco la sinceridad con la que nos has contado algo tan íntimo, porque es algo íntimo, ¿eh? Y que lo hayas afrontado de esta manera y que nos lo digas, pues es un poco una lección de vida. Y siempre que yo he tenido conversaciones en privado contigo, me he sentido en una posición de egoísmo mío, es decir, joder, ¿cómo no tengo derecho a veces a quejarme,
A veces bueno, pienso, eso tampoco. Sí. No, a ver. O sea, quejarme de las cosas, oye, y cuando veo que amigos míos, gente que está a mi alrededor, tiene problemas de verdad, yo digo, pero yo ¿de qué me estoy quejando? A ver, uno a veces también se queja de los problemas que tiene porque no conoce otros, simplemente. Es decir, cada uno tiene su nivel de queja de sus problemas del primer mundo, por así decirlo. Es decir, hay gente que, por desgracia, se tiene que quejar de que tiene un cáncer y no le tratan bien en el médico, y gente que se queja porque no sabe a qué restaurante irse a cenar el fin de semana, ¿de acuerdo? Pero es que a lo mejor esa persona nunca ha tenido un cáncer en su familia ni nada por el estilo. Yeah. Tampoco podemos culpar a la gente muchas veces de hasta dónde conocen la vida o hasta dónde conocen el mundo. Sí que es verdad que hay gente que tiene una falta de empatía tremenda. Es decir, hay gente que le dices, no, es que tengo tal enfermedad y hoy no me encuentro bien. Ah, ¿entonces no te vienes de fiesta? No, macho, pues no. Hoy no, sí. Hoy no me voy de fiesta contigo, ¿no? Ay, Dios mío, mi vida, esto pasa, ¿eh? Es muy fuerte, pero esto pasa, ¿eh? No, a mí hay gente que me invita muchas veces a ver, no es que yo no vaya de fiesta, sino por, bueno, ya por edad, esta enfermedad produce un cansancio bastante grande a veces, tal. Y gente que me invita alguna vez a irme, ven a tal evento, ven a tal cosa a ver, me dices, no, perdona, pero es que mira, no voy porque me suelo quedar en casa o no suelo salir los fines de semana, tal, en ese tipo de fiesta, y se lo toman como mal. Y dices, chico, bueno, te lo tomes mal, que no es que no vaya a tu fiesta, es que no voy a ninguna. Ya. Es decir, o alguna vez, ¿te gustaría pinchar en tal sitio? No, mira, yo estoy a pinchar, pues como que no, o sea, me canso mucho y no. Ay, pues, ya te vale, tal, pues podrías venir, ya. Pues te podríamos pagar. Yo, no, es que no quiero, o sea. Claro. Es que hay ciertas cosas que ya no hago, es decir. Y sí, hay gente, pero bueno, yo soy bastante benevolente con la gente en ese aspecto. O sea, sí que es verdad que hay gente que a veces, conociendo la problemática de alguien, pues es un poco, tiene eso, esa falta de empatía, pero bueno. Creo que a veces siendo benevolente con la gente se les enseña más que siendo cruel con ellos o siendo desagradable. Al final, aunque a lo mejor debo de pronto te salga a ser un poco bestia, como a mí a veces me ha pasado, al final a la gente si la tratas con cierta benevolencia y les explicas las cosas despacio, pues al final lo entienden. Lo que pasa es que, bueno, hay veces, como en las redes sociales, como el caso que te decía antes de cuando compartí el vídeo y todo eso, pues que no tienes tiempo, no tienes una magnitud para responder a 300 personas que afirman que algo es totalmente falso. Yeah. Y dices, bueno, pues esto lo dejo pasar y ya está. No puedo hacer otra cosa. Aunque sí que puedes, de cerca, cuando conoces a alguien o cuando te invitan a una cosa como este programa tuyo, pues contar un poco la experiencia para explicar lo que es la verdad y lo que sucede. Me estoy enredando un montón, me estoy dando cuenta que estoy hablando yo todo el rato. Estás ahí. A mí me encanta escucharte y yo creo que eso es muy, muy bueno para todos, porque ya la gente ya está cansada de escucharme a mí, o sea que... ¿Tú qué recuerdos tienes? ¿Echas de menos la etapa en Selector Musical? qué cabrito. Selector Musical no echo de menos nada. ¿No? Hispasonic sí. Y hay una cosa que echo mucho de menos de Hispasonic, y vas a decir, oh, pues vaya cosa que echas de menos con lo que me acabas de decir. Hay una cosa que echo de menos, o varias en general. Es como, es la sensación de estar en algo que sabes que te tiras un pedo y te va a hacer caso todo el mundo. Ya. O que abres la boca y haces así y dices, quiero probar esto. Y a la semana que viene te llega un paquete. Te llega un cacharrito y venga, ¿no? O quiero ir a tal sitio y a gastos pagados y tal. Entonces, pues, te llevan a tal sitio, te llevan a la feria, te hacen mucho la pelota, te ve gente que te crees muy... que vamos, te crees que megas colonia por hacer eso, por verte con esa gente y pues eso. Y te dejan probar el aparato de turno y tu opinión es... Eso, en un sentido egoísta, sí, lo echo de menos. Pero, por otro lado, también te digo una cosa. Cuando yo vivía todo eso, ahora me di cuenta que estaba un poquito a veces desconectado de la realidad. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? A ver, yo escribía para muchos tipos de DJ, ¿vale? Ajá. No solo escribía para los DJs que están de residentes en un sitio donde se pueden gastar todos los años 5.000 euros en renovar la cabina, ¿vale? Ay, bueno. Escribía también para DJs que están en su casa pinchando, buscando una oportunidad para poder ir a un garito y destacar. Para gente que en su vida no tiene ninguna pretensión que no sea más allá de pinchar fuera de su casa o con sus amigos en una fiesta. O para gente que tiene un cierto nivel, pero ya por la edad que tienen ya se van a quedar encasquetados en ese nivel y no van a ir más allá. Y me di cuenta
o me he dado cuenta más recientemente, pues eso, que no todo el mundo pincha con cabinas de 8.000 euros delante, ni cosas por el estilo, y que sí, aunque las cabinas de 8.000 euros evidentemente son lo mejor, hay otras opciones y hay otras formas de poner música que son igualmente válidas. Y eso probablemente en la etapa final que yo tenía en Hispasonic quizás se me había, o en general en mi etapa final de periodista, a lo mejor eso se me había olvidado un poco. Eres muy autocrítico. Eres igual de crítico que eres con todo lo que te rodea, porque era tu trabajo, era de lo que tú precisamente te nutrías y experimentabas, también es contigo mismo. Y me imagino que te pones esa autocrítica como algo ya que va con todo, no solamente con lo que ves, sino con lo que tú sientes. Pero bueno, eso yo me imagino que son los gajes del oficio. Te metes en un sitio y ocurren esas cosas. Sí, a ver, yo la mayoría de la gente con la que trataba pues era gente de profesional de bastante alto nivel, ¿de acuerdo? Porque claro, cuando te presentan a... Este es fulanito, el que... No, o sea, por ejemplo, te decían, ¿cómo se llaman? Era un endorser de la marca. Sí. Los endorsers son los que, digamos que las marcas les dejan los equipos para que los cuando salen a actuar se vea el equipamiento, se vea el logotipo bien en grande, se le vea como tal. Yeah. Pues todas las marcas tienen gente de ese tipo, ¿no? Entonces te los presentan, claro, es gente de mucho nivel, pues con esa gente al final haces amistad, digamos que te encierras un poco en cierto sector y te olvidas pues del resto de la gente y de cómo pincha el resto de las... o de cómo no pinchan, es decir, de que hay gente que pues nunca tiene una oportunidad para ir a un sitio y encontrar un equipo bueno. Entonces, claro, sí que me arrepiento a veces de, aunque tengo muy buena relación con ciertas marcas, pues decir, joder, pues podría haber recomendado también pues otra cosa de esta otra marca, o esta otra cosa de este otro, o le podía haber hecho un poco más de caso a esta empresa, tal. Yo te digo, sobre todo es algo que recuerdo de la última etapa, ¿no? Que estaba un poco desconectado de la... Hombre, que sí, que eso es, ese alto nivel es, también forma parte de la realidad, pero no es la única realidad que hay, ¿de acuerdo? Ahora tú estás, aunque ya no te dedicas, ¿vale? Veo que lo que te dedicas es a pasarlo bien con estas máquinas de arcade que tienes ahí, que son una envidia. Vamos, qué pasada. Sí. Ahí tienes ahí de todo. Esto donde estamos era antes mi antiguo despacho. Ajá. Esto era un despacho, aquí lo que había era mesas de trabajo, había dos ordenadores y estaba todo lleno de cacharros de pinchar. O sea, había mi cabina propia y aparte todas las demás que me solían dejar. Esto, desde que dejé de... Ya definitivamente, pues hace como 6 meses más o menos que ya definitivamente dije, bueno, se acabó todo. Y bueno, pues tú ves una parte, pero bueno, está todo. Están todos, son todas las paredes, aparte me tienen que traer más máquinas dentro de poco. Y es un sueño que tenía desde pequeño, de montarme un salón recreativo en casa. Un sueño absurdo, pero bueno... No. ¿Cómo va a ser absurdo? Nosotros vivimos en una época... Esa época era la nuestra. Era la época de los videojuegos. Oye. Hombre, vamos a ver, yo me pasaba muchas horas en un salón recreativo, pues te ibas allí, te pegabas con los malos del barrio, te echabas unas partidas, discutías con uno, con otro, veías a la chavala que te molaba, te ibas luego a pegar 4 patadas a un balón y volvías a casa pues con algún moratón y algún y algún esguince y alguna cosa y te la habías pasado de puta madre. Y al día siguiente, pues otra vez lo mismo. Le volvías a coger 4 duros a tu madre del bolso, te ibas a echar unas partidas, tal. Claro, es que eso a veces nos lo decían nuestros padres, ¿no? Estás con las maquinitas, que eso ya venía de la época de los 80, 90. Era decir, y era como algo decir, es que no... Es que ya no, es que eso no sirve para nada, ¿no? Que era, y entonces como que nos queda ahí grabado, ¿no? Parece inútil, es una afición inútil. Pero oye, ¿por qué no? Pues yo lo veo como otra cualquiera. Hay gente que tiene la afición de otras edades y es hacer enganches de bolillos y están haciendo macramé o están haciendo, no sé, pero que es igual de válido, ¿no? Te comentaba esto porque me imagino que tú mirarás con el rabillo del ojo las tecnologías musicales. Sí, por supuesto. Las miro y, a ver, precisamente, mira, me contactó un representante de una marca muy conocida hace poco. Bueno, uno no, me he contratado varios, pero bueno, hubo una marca que ha sacado varias cosas y me estuvo preguntando, dice, ¿vas a hacer más artículos, vas a hacer análisis? Y le dije, no me mandéis nada porque no voy a hacer nada y vamos, las expectativas de que ya se acabó, pero para siempre. Y me dijo, bueno, pues que era una pena, pero que bueno, pues que tendría que vivir sin mí, básicamente, en el sector en España y ya está. Y rechacé que me enviaran de todo. De hecho, tenía cosas por aquí de ellos y les dije, mandar a un mensajero o algo, recogerlo, porque... No puedo hacer ya nada, ni voy a, ni vamos, ni... Y es mejor que ni...
ni lo intente, por así decirlo. Si no, ya. Siempre voy a estar... Hay que cortar. Tienes que cortar, ¿no? Es una relación ahí como un poco de decir... Que por un lado te gusta, porque... sí, es un poco, sí, esa relación amor-odio, ¿no? No, yo, y es que además estoy en contacto con otros profesionales que se dedican a eso. Es decir, yo todos los días, casi todos, hablo con un par de amiguetes que se dedican todavía a hacer reviews, a hacer análisis y tal. Y claro, es jodido porque te cuentan cosas, claro. Te enseñan. Oye, ¿quieres que te mande? No, no, no me mandes tal cosa, ¿no? Ya. Pero al final dices, va, mándamelo, le pego un vistazo, tal. Por ejemplo, el cacharro este que ha salido de Pioneer hace poco, sí. el Opus 4, creo que se llama, me dejaron el manual una semana antes, me dejaron echarle un vistazo y bueno, fue una... Claro, lo ves y dices, bueno, pues no se lo puedo decir a nadie. Claro. Es una putada, pero te hace gracia, pues eso, o te mandan unas fotos de algo, hablas con un ingeniero, te enseñan alguna cosa... Sí. Y sí, estoy al tanto de todo lo que sale, vaya. Estoy muy al tanto. Lo que pasa es que también procuro no pronunciarme en público, porque al igual que he decidido no hacer más artículos y otras cosas, no quiero influir de ninguna manera. Me comporto como un usuario normal, si hago algo y ya está. Vale, pues entonces ya te voy a preguntar como usuario, no como profesional. Vale. Te voy a preguntar como usuario. Hay cada semana prácticamente estamos viviendo nuevos lanzamientos de diferentes marcas en aparatos y tecnología del mundo del DJ. ¿Correcto? Esto es desde hace unos meses, es cierto. Sí que es verdad que hemos tenido 2 años y medio de sequía, más o menos. Pero desde hace unos meses, es como tú dices, es casi semanal. Casi cada semana. Y lanzamientos, poca broma, que son lanzamientos de nuevas controladoras, nuevos aparatos, o sea, un equipo que cuesta dinero. O sea, cuestan dinero, ¿no? Bien. Un usuario que está y que quiere comprar un aparato, resulta que quiere adquirirlo y no se lo suministran hasta meses y meses. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Tú qué opinas como usuario en el momento en el que te están vendiendo un producto que cuesta un capital y no te lo pueden servir porque no hay unidades? Vale. Te voy a ser sincero. Todo lo que puedo ser. A mí como usuario, al principio me dieron unas explicaciones, ¿vale? Yo pregunté a varias marcas qué estaba pasando y me dieron unas explicaciones. Yo las explicaciones a día de hoy ya no me las creo. Y me parece que estamos... A ver, no te diré frente a una estafa, porque una estafa sería muy fuerte decirlo, sí. Pero veo una especie de manipulación del mercado que no me termina de gustar. A mí personalmente, Ajá. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya no estamos... A ver, la escasez supuesta esa de chips que había sí. En muchos sectores, pues... Se supone que se ha conseguido remontar un poco. Ya no solo se ha remontado, sino que además pues, han pasado a utilizar las empresas componentes que se supone que ahora ya están disponibles. Es decir, si tú diseñas un producto nuevo, no puede ser que lo diseñes con componentes que no se pueden conseguir. Lo habrás diseñado con cosas que están... Si es un producto viejo, vale. Bien, por ejemplo... A ver, no quería decir marcas, pero bueno, hay que decirlas al final, porque total... Un chaval que se quiere comprar una Pioneer XDJXZ, ¿vale? Sí. Un todo en uno. Es un cacharro que se diseñó hace 4 años, ¿vale? O más. O sea, sí. Realmente se la vende hace 4, por lo cual se diseñó hace 4.5 o 5. Los componentes que tiene son antiguos, ¿vale? Me puedo creer que puede ser que ese aparato utilice componentes que no están disponibles, ¿vale? Bien. Ahora Pioneer saca un aparato nuevo. Opus Quad se llama. ¿Cómo es posible que no haya ni uno? Y que te pongan la excusa de, no, es que hay falta de componentes. No, mira, vete a la mierda, no me lo creo. Ya. No me lo quiero, no me lo creo. Y a lo mejor el vete a la mierda suena un poco fuerte, pero es que... No, es una expresión, No, se entiende. Que ya no te crees que hayan diseñado algo con piezas que no existen. O sea, que no, esto ya no hay. Luego, por ejemplo, te dicen... O sea, no solamente te dicen que no hay, sino que... No, es que vamos a recibir, a lo mejor... pues no sé, igual te dicen... El mes que viene. Y luego llega el mes que viene y el mes que viene te dice, no, es que para el otro. Y el otro te dice... Entonces, dices, bueno, claro, si comparamos en la manufacturación de los componentes electrónicos, ¿qué diferencia hay entre unas televisiones de última generación? No he terminado. Perdona, disculpa. Hay un punto aquí en todo esto que ya es el remate de lo chungo. Que es, dices, vale, en Europa te dicen que no hay, que esperes al mes siguiente, que tal. Pero es que te vas a Asia... Y en Asia resulta que sí que hay. Ah, amigo. Tú vas a Japón y en Japón sí que hay. Tú vas a Estados Unidos y hacen cola los americanos, pero hacen bastante menos cola que nosotros. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que para Asia y Estados Unidos sí que hay y en Europa no? ¿Qué está pasando aquí?
Y luego, pues empiezas a tener cierta. A ver, me tendría que meter en un marrón muy grande y decir lo que realmente yo sospecho, que es, pues no sé. ¿Habrá algo en los acuerdos que haya con distribuciones o algo relacionado con impuestos o con quebranto de moneda o con algo? Pero yo empiezo a no creerme lo del tema de que es que no hay componentes, es que no hay piezas, es que no me cuadra. O sea, no hay componentes para fabricar y la diferencia del modelo asiático o del modelo americano es el transformador, porque no hay otra diferencia. Es que es lo que O yo te sea, quería comentar. ¿Qué diferencia hay entre fabricar unas televisiones y fabricar unas controladoras? nada. Nada, no. Vamos a ver. Me refiero a Una los vez. componentes, no a los componentes en sí, sino a la manufacturación, a los componentes electrónicos. Es decir, si creas un aparato, creas otro y lo puedes servir. A ver, lo que se llama lo que se llama la preparación de la cadena de montaje es distinto, ¿vale? Sí, Una cadena de correcto. montaje para una televisión Sí. se puede aprovechar para fabricar diferentes modelos de televisión, por ejemplo. Sin embargo, una cadena de montaje para fabricar un plato giradiscos, por ejemplo, o un CDJ, pues difícilmente lo puedes aprovechar para fabricar otra cosa, a lo mejor para el siguiente modelo. Pero sí que es cierto que una vez tienes establecida la cadena de montaje, tienes establecido el flujo de componentes que necesitas para fabricar a un determinado ritmo, tal, pues realmente no deberías tener demasiados problemas, ¿de acuerdo? Es que a mí me, es que hay tantas cuestiones aquí. Y tendría que decir tanto, pero bueno. La cuestión es que, ¿tú dónde quieres llegar con esa pregunta? ¿Qué me querías decir con lo de la No, televisión yo lo ya? que quiero decirte es que si, en primer lugar, hay una empresa X que lo que hace es vender un producto. Y antes de vender un producto, me imagino que lo que tienen que tener es en los diferentes departamentos de fabricación, de promoción, todo lo que hay dentro de una empresa, tienen que ponerse de acuerdo para poder vender un producto. Si, una de las principales facetas que tiene una empresa es la fabricación, tener eso resuelto. Entonces, ¿cómo pueden vender un producto si no se puede servir ese producto? Pero en otras mismas empresas o parecidas empresas que se dedican también a vender producto tecnológico y electrónico, hacen lo mismo. Lo venden, lo promocionan, lo venden y lo sirven. En el mundo del DJ, ¿por qué no es así? Pues, a ver, hay una cosa que creo que la gente no está del todo muy bien informada como consumidores o de cuáles son sus derechos, ¿vale? Si ahora mismo, ahora no porque es domingo, pero mañana lunes, si todo el mundo que tiene una reserva hecha en una tienda fuera y dijeran, quiero cancelar mi reserva y quiero que me des mi dinero porque no has cumplido el acuerdo verbal que tenías conmigo de servirme un producto en tanto tiempo. Evidentemente la tienda no se puede negar. O sea, por mucho que hayan dicho, no, es que no, perdona, es que te has saltado todos los plazos. Es decir, no me puedes decir que me quitas la fianza por tal. No, o sea, si tú me dijiste que. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que lleva desde Navidades esperando que le sirvan un aparato, ¿vale? Desde Pues la, Navidades. la, le, le, le dije, le dije, ves a la tienda y dile que te devuelvan el dinero de una puta vez. Claro. Y ya no te pueden decir que se quedan con la señal ni nada. Pero si todo el mundo como consumidor fuera y dijera, mira, has incumplido tu acuerdo verbal. Como distribuidor de la marca, además tienes una responsabilidad. Dame mi dinero y me voy. Si todo el mundo mañana, lunes, fuera y cancelara sus reservas en todos los sitios y les pidieran el dinero en metálico que les han dado en muchos lugares, ya verías tú cómo la política de algunas marcas se iba a replantear. Porque si mucha gente fuera a la tienda y dijera, ¿tienes esto? No. ¿Lo vas a tener la semana que viene y te lo pago? Sí. ¿Has cumplido? No. Devuélveme el dinero. La política de muchas marcas se va a replantear. Claro. Y probablemente las excusas de no la semana que viene, no cuando haya, iban a empezar a cambiar un poquito. Y ya te digo, o sea, mucha gente tiene primero derecho a que le devuelvan el dinero si quieren. Es que me he encontrado mucha gente que me dice, no, es que voy a la tienda y me dicen que no tengo derecho a una devolución, a una polla. O sea, Ya, 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 sí. Hablando claro, o sea, ya. Sí. si la tienda te ha planteado un acuerdo verbal que es igual de, en la legislación española es igual de importante que un acuerdo escrito. Y el acuerdo dice que te lo voy a entregar en el mes que viene o tal, y te has saltado el plazo del tiempo por activa y por pasiva, pues ya no hay acuerdo que valga. El Claro. acuerdo, yo te doy un dinero, tú me das un bien. ¿Yo te he dado el dinero? Sí. ¿Tú me das el bien? No. Has incumplido el acuerdo. Devuélveme el dinero. Ya. Y la gente se dedicara en Hacer toda lo Europa, mismo no se solo en España, replantearían. a decir, oye, ¿tienes tal producto? No. Vale, pues cuando lo tengas, vendré y lo compraré. Pero eso de darte, es que hay algunas tiendas, Sí. y lo siento porque sé que hay gente que está viendo esto que seguramente trabaja en una tienda y no tengan la culpa de nada. Me consta que entre
de la gente que me sigue y mucha gente que trabaja en tiendas. Pero hay tiendas que deben de tener miles y miles de euros, sí, en señales, en dinero, y dices, joder, pareces un banco más que una tienda, me cago, claro, en la puta. Claro, claro, claro. Claro. Es que hay gente que saca sus ahorros del banco, que saca 2.000 y 3.000 euros que tiene ahorrados en el banco y se va a una tienda y los suelta allí y los da y ahí se lo quedan. Y a ver y si dices, viene, vale, a ver cuándo viene. Un mes, dos meses, o sea, el otro día una persona, que no dicen que tiene que trabajar, me dijo, dice, no, es que tal marca tiene una media de 6 meses. Y digo, me cago en la puta, o sea, es que ni un coche tiene 6 meses ahí. Claro, claro, o sea, es que hay gente que se compra un piso y ni para un piso te lo dan en 6 meses. Y dices, bueno, esto es un choteo. Y yo reconozco que yo al principio era de los que, no, tiene sentido, tal, no hay componentes, tal. Pero es que llega un momento y dices, bueno, a ver, o sea, es que esto no me lo trago ni yo. No me lo trago ni yo. O sea, ¿cómo es posible que me digas que no hay componentes y estás en Asia? El otro día me pasó un amigo una página web de una tienda de Vietnam. Una tienda de Vietnam, una tiendecita que está en Vietnam. El tío recibe stock todos los putos días. Y va con una moto de mierda repartiendo CDJs y mesas de mezclas. Y vaya. Dices, pero ¿cómo es posible que aquí una tienda como las que hay en Madrid, como las que hay en Barcelona, como las que hay en Valencia, no sirvan el material? Y una mierda de tienda de Vietnam tiene, claro, tiene stock de lo que le da la gana. Bueno. Ves una tiendecita de Estados Unidos, ves que tienen ahí de todo. Y dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? Que en Europa somos más, no sé, ¿qué nos pasa en Europa? No sé, es muy... Yo creo que cuando se sepa lo que está pasando, algo gordo se sabrá, tarde bueno, o temprano estas cosas se acaban sabiendo. Mientras tanto, los usuarios, yo les animo a que hagan eso, a que vayan a las tiendas y cancelen sus señales que han dado, que pidan el dinero y verás tú la que se monta. Y si todo el mundo lo hiciera, ya verás tú como la política de algunas empresas cambiaba. Pero cambiaba mucho, ¿eh? Estoy viendo, aquí hay gente que está comentando. Por cierto, un saludo a los dos, Ralph MTV. Me imagino que sé quién es. Dicen ahí algunos, lo de Asia y América es porque son mercados de más facturación y atienden antes a esos mercados, dice Víctor. Bien, vale, me parece muy bien, pues que me digan eso, que me digan, en Europa no os damos porque pagáis mal o porque no tenéis un punto duro, sois unos muertos de hambre. Pero no me digas que no tienes stock, cabrón, si lo estás vendiendo en otro lado. Hace poco que ha salido, cambiando de tema, una noticia referente a la inteligencia artificial, donde en algún club de Londres está empezando a poner música a la inteligencia artificial. Vale. ¿Lo has leído? No, pero me imaginaba que algo así parecería, porque el otro día un amigo que es le gusta la ciencia ficción le pidió a una inteligencia artificial que le redactara un guión, ¿sí?, para hacer una película y la hostia, nos gustó mucho el guión. Sí, pidió, no, bueno, está muy bien. Estaba bien escrito, o sea, no puedo decir otra cosa. Con lo cual, si la inteligencia artificial hace buenos guiones, ya hace ilustraciones decentes, que incluso ganan concursos, que el otro día vi yo como una ilustración ganaba un concurso de diseño, pues no me extraña para nada que una IA pues pincha en un club de Londres. Yo el otro día lo que sí que estuve escuchando era una emisora de radio, que la música la seleccionaba una IA. Incluso las voces de los anuncios, ¿sí?, estaban hechas mediante una inteligencia artificial. O sea, que no eran humanos los que hablaban, sino que eran... No. Se lo pasé además a un amigo que trabaja en radio, ¿sí?, dirige y se quedó alucinando. Dice, madre mía. Dice, estamos diseñando nuestra propia obsolescencia, ¿no? Para alguna gente. Ahí está, ahí es que quería llegar. ¿Tú crees que peligra el trabajo del DJ? De algunos sí, de todos no. El DJ que solo pone una playlist y ya está, puede quitarle el trabajo. El que hace cosas más elaboradas, probablemente no. O al menos no por ahora. O al menos la gente por ahora encontrará una cierta diferenciación. Pero el que pone simplemente una playlist y ya está, es posible que quizás su jefe algún día se plantee que igual esa persona pues, la puede reemplazar. Seguramente si haga la prueba y vea que la inteligencia artificial le da el mismo rendimiento, o sea, que no pierde rendimiento económico el empresario poniendo la inteligencia artificial con respecto al DJ, pues igual se lo cepilla al DJ. Pero te digo, es lo que yo llamaría un DJ de playlist, por así decirlo. ¿Sabes? Eso, pues, se me acaba de aparecer por la cabeza ahora mismo. He tenido un flash de como si fuera una película, ¿eh? Ahora mismo. Revueltas en las calles de la gente pidiendo que se quite la inteligencia artificial porque están quitando el trabajo de la población.
No, me, no, de repente me ha parecido, ¿eh? Que me ha parecido. Los disturbios en Francia, sabes que hace poco hay por todo lo que está pasando con Macron y todo lo que está ocurriendo. A ver, hay una cosa, y es que se ha hablado hace mucho tiempo, y es que seguramente se plantea en algún momento en Europa eso. Aquí somos bastante progresistas y más avanzados. Y hace tiempo que algunos especialistas en el tema comentan que las personas que estén en propiedad de inteligencias artificiales que puedan en algún momento reemplazar a un ser humano en su puesto de trabajo, deberían de pagar un impuesto similar al que el ser humano paga, por ejemplo lo que paga, la cotización que paga de la Seguridad Social. Sí. ¿Cuántas personas estás quitando con esto? Pues te vas a pagar cinco nóminas. Seguridades sociales. Cinco nóminas. Exactamente. Entonces, claro, es lo que se decía que podría ser la solución. Vale, es decir, hay una persona que puede sustituir en la fuerza de trabajo de estos cinco empleados por cinco inteligencias artificiales y obtener un beneficio muy grande. Vale, pues parte de tu beneficio te lo vamos a quitar y lo vas a destinar en la Seguridad Social o en algún tipo de impuesto a financiar la recolocación o de esa gente. De esa manera lo que se pretendía hacer era evitar precisamente eso que dices tú, es decir, la gente que se vuelve loca de que me quitan el trabajo y tal. Evidentemente, pues por ejemplo, las inteligencias artificiales tienen sus necesidades para crearse, es decir, una inteligencia artificial tienes que alimentarla de una serie de datos, pues claro. Hay gente que puede trabajar de eso. O sea, hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, para escribir un guión, como te decía antes, tienen que haberse leído montones de guiones antes de otras películas. Si no, una inteligencia artificial no puede escribir un guión de la nada, ¿de acuerdo? Pues alguien tiene que estar seleccionando el contenido que esa inteligencia artificial consume para luego generar otro. Es una forma de trabajo, ¿vale? Por ejemplo. También hay gente que tiene que diseñar que la inteligencia artificial sea cada vez más inteligente, por así decirlo. Tendrá que diseñar nuevos algoritmos de reconocimiento, nuevos patrones, etc. Sí. Bueno, en fin, yo creo que... Uf. Me está viendo una, no sé si mi cerebro está como haciendo como una explosión, ¿no? ¿Sabes? Ha visto las imágenes aquellas de que de repente se ilumina todo el cerebro y hubo una explosión, ¿no? Con el ser divino. Claro, esto es una utopía. Tú piensa, Julio, en una cosa. Cuando se inventaron las neveras, por ejemplo, ¿vale? Cuando se inventaron las neveras, ¿qué fue de la gente que vendía barras de hielo por la calle? En España había gente que iba por la calle vendiendo con un carro vendiendo barras de hielo cubiertas con un trapo húmedo. Esa gente desapareció. Muy buena. ¿Qué pasó cuando se puso la luz eléctrica en todas las casas? ¿Quién perdió? El que vendía las velas. Claro. O el que vendía los candeles. Sí, claro. Claro, pero claro, los cambios tecnológicos y evolutivos eran más lentos. Y había un periodo de adaptación. Pero claro, aquí estamos viviendo ahora en el periodo de adaptación que no existe. También, pero... También podemos utilizar esa inteligencia artificial para que la adaptación sea una curva más fácil de llevar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí, igual que la inteligencia artificial predice que ella misma sustituirá a mucha gente, ¿vale? Sí. Pues dinos de qué manera podemos hacerlo de la forma menos traumática. ¿Cuánta gente podemos ir tirando al tiempo que nos pagáis un impuesto para...? ¿De acuerdo? Esto abre un debate de que igual dentro de... Hablamos muchos años, ¿eh? Y esto es ciencia ficción. Igual no. Estamos hablando de que hay cosas que películas se han hecho y están ocurriendo hoy en día, ¿no? ¿Puede ser que la humanidad deje de trabajar? ¿Y que pueda vivir? No. No. Yo creo que habrá un punto en el que no es que la humanidad dejará de trabajar, sino que habrá gente que podrá elegir. O sea, los seres humanos podrán elegir si trabajan o si no. Siempre hará falta una cantidad de gente que trabaje mínima, por así decirlo. O que a lo mejor lo que se considera trabajo pasa a ser algo distinto. No pasa a ser algo que conlleva cierto grado de sufrimiento, por así decirlo. Yeah. ¿Vale? Eso por un lado, pero déjame que te diga una cosa. Todo este pensamiento tuyo que tienes con la inteligencia artificial es el correcto, pero hay una cosa en la que no nos acordamos. Nosotros vivimos en el primer mundo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a llegar al cuerno de África al mismo tiempo que a Europa? No. ¿O que va a llegar a ciertos puntos de Latinoamérica al mismo tiempo? No. Va a llegar. Los beneficios de eso, pues sí, llegarán allí, pero llegarán mucho después. ¿De acuerdo? No toda la humanidad funciona al mismo ritmo. O sea, hay lugares de Asia pues, que también están económicamente muy deprimidos, que no todo el mundo accede a los mismos privilegios, ni a las mismas tecnologías. Hay lugares donde cerrar una fábrica y sustituirla por una fábrica manejada totalmente por inteligencia artificial será demasiado caro y durante
igual más décadas tienen que depender de seres humanos. Es decir, no toda la humanidad va a ir al mismo ritmo. Y yo creo que esas revueltas que tú dices pueden estar más relacionadas con, más que con que nos quitan el trabajo, puede ser con todo lo contrario, con queremos aquí la fábrica y que no la monten allá. Ya. Párate a pensarlo, ¿eh? Sí, párate a pensarlo, porque a lo mejor la revuelta es no quiero que la fábrica automática la construyan en la otra ciudad. No, la queremos nosotros, la queremos aquí. La queremos aquí y queremos los impuestos esos que nos benefician, los queremos que se cobren en esta ciudad o en este país. A lo mejor acabamos así, ¿eh? Al revés de cómo estamos. Al revés, exactamente. Bueno, tengo que agradecerte tu participación en el documental que como homenaje me hicisteis y sobre todo a Tony Deck, porque Tony Deck se pegó ahí un curro interesante. Tony hizo un trabajo muy bueno y de mucha entrega y estuvo en general bastante bien. A mí me dijo si quería participar, porque otra persona le sugirió que yo a lo mejor quería participar. Sí. Te voy a decir quién. Le dije que sí, luego me las vi un poco porque me habían operado hace poco y dije, hostia, tengo la casa hecha una mierda, estoy yo regular, pero bueno, va, vamos a hacerlo. Y luego ya el día que vino, yo ya me encontraba mucho mejor el día que vino y la casa seguía hecha una mierda, pero bueno, igualmente tiene una maestría el tío con la cámara y buscando... Sacó unos buenos planos. Para que no se viera nada del desastre que tenía yo aquí montado. Pero lo hizo muy bien, ¿eh? Para mí el mérito del documental es casi todo de él, ¿eh? No, los que participamos, pues eso, que viene una persona, te graba un rato, cuentas cuatro cosas y ya está. Pues ya. muy sencillo de hacer. Y en la parte de las preguntas, o sea, no hacía ni preguntas, decía, bueno, háblame de esto, háblame de cómo conociste a este, cómo, qué tal, qué te gustaría de esta carta. Y ya está. Y luego el señor hizo un collage ahí con todo. Fantástico, vaya. Antes me has comentado en off la experiencia que tuviste con una persona que aparece en el documental, que es Paco Pil. Eso me ha encantado. Sí. ¿Lo puedes explicar? Porque a mí me ha encantado la historia. Vale. La explicaré. Bueno, yo a Paco Pil le admiro mucho como artista, sobre todo como showman. Es un tío que cuando creo que está encima de un escenario es de lo más sobresaliente que hay. Es decir, el tío... Pues porque lo hace con música electrónica, pero bueno, si fuera un tío que toca jotas o que toca la pandereta... Sí, también te la lía. Pero bueno. La cuestión es que yo cuando era adolescente, tenía, creo que eran 16 o... Sí, por ahí 16, 17, me castigaron mis padres. Había sido un mal estudiante, suspendí, no sé, creo que fueron matemáticas, y estaba castigado hasta que las aprobara. Y no podía salir por la noche. Entonces Paco Pil vino aquí a Valencia. Y vino un amigo a buscarme para ver a Paco Pil. Y yo pues no podía ir... Pero mi amigo insistió mucho y yo tenía muchas ganas de ir a ver a Paco Pil, así que me escapé de casa, estando castigado. Mis padres estaban durmiendo. Yo me escurrí por la casa con mucha habilidad. Me fui hasta Arena Auditorium, que estaba en la otra punta de Valencia. Estaba, de hecho, creo que... No sé si está casi en las afueras de Valencia, creo que está casi en la Alboraya. Vimos todo el show de Paco Pil, nos lo pasamos pipa. Yo salté más gente a mi vida. O sea, pegué una de saltos increíble. Y luego me fui andando hasta mi casa, desde fuera de Valencia, porque no tenía un puto duro ni para coger un taxi, ni un autobús, ni nada. Bueno, autobuses ni había. Taxi, vamos, ni de coña. Y me volví andando, pues no sé, varios kilómetros, hasta mi casa y no me pilló nadie. A mi padre se lo conté. Mi padre lo sabe, mi padre se lo conté un par de años después. Le dije, ¿te acuerdas cuando me castigaste? Sí, pues que sepas que me fui. ¿Qué? ¡Hostia, cabrón! y eso. Ya había probado en aquel momento. Ya probaste. Ya probé. Y desde entonces, Paco Pil esa noche, ¿sí?, te puedo decir que me hizo feliz. O sea, yo era un adolescente feliz gracias a Paco Pil. Que Paco Pil tampoco era muy mayor, creo que tendría pues igual 7 o 8 años más que yo en aquel momento. O sea, ¿sí? Pero me parecía, para lo joven que era, y me lo sigue pareciendo, vaya, a día de hoy, un showman de los pies a la cabeza. ¿Por qué época era? ¿Qué año podía ser eso? Era cuando sacó lo de Energía Positiva, que se llamaba el disco. Ah, 94, con el LPS con los pins aquellos que sacaba. Sí, eso era el año 94. Cuando hizo creo que el tema que pegó fuerte fue el de Johnny Technoska o algo así. Sí. Lo que sacó, los singles que sacó después, que además creo que estaba en ese momento, o ese verano, creo que Paco Pil estuvo presentando hasta un programa de televisión y todo. O sea, le llamaron hasta para hacer el Telecinco. Ponte las pilas, creo, era. Exactamente. ¿Ponte las pilas o...? Sí, leña al mono, leña al mono, leña al mono, era.
Leña Mono, que estaba, sí, sí, que estaba Tony Aguilar, estaba con él, estaba Tony Aguilar, Melanie Olivares. Vaya, correcto. Melanie Olivares. Y no sé si estaba Mar Saura, ¿eh? Ahora no lo recuerdo. No me acuerdo. Ahora no lo recuerdo, pero sí, era el año 94. Sí, estaba ahí en la crema absoluta, Paco. O sea, esto es una pasada. Tiene una, y lo que decías es así, es uno de los showmans, yo creo, con más resolutivos que hay. Te dice dos palabras y ya te pone eso de vuelta y media. O sea, es un espectáculo. Eso, la voz que tiene, es un tío que... No sé si ha hecho radio alguna vez, pero vamos, debe ser... Él empezó en la radio, empezó en Radio Montornés. Pues, en Radio Montornés. Pues tiene una voz el tío, súper, más incluso en directo, cuando está hablando al público, impresionante. Y aquella noche decía, estoy que verlo. Y me acuerdo que me escapé, me fui andando, me volví andando en la discoteca. No recuerdo si pagamos la entrada, que creo que nos pagamos, no me acuerdo. Pero bueno, o sea, una pasada. Ya te digo, fui un adolescente feliz gracias esa noche, gracias a Paco. Y bueno, es un profesional que nunca le he conocido. Así que si está viendo esto, o si lo ve de casualidad, un saludo, Paco Pil, y que sepas que eres un gran admirador en Valencia todavía. Qué bueno, qué grande, qué grande. Van a hacer este año, 2023, 30 años de Viva la Fiesta. Joder. Vaya. 30 años de Viva la Fiesta, ojo, cuidado. A ver si nos prepara algo, Paco. Esperemos que sí. Seguramente preparará cosas. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, vamos a hablar de algo que hacía falta hablar, que era necesario tener, que es una asociación de disjockeys. Una asociación nacional de disjockeys, la primera que por fin se logra montar, que es AEDIP, la cual tú has formado parte muy activa de la asociación. Y que... Que gracias, o por culpa de ella, yo creo que más bien por culpa de ella, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos complicados. Pero no por asuntos personales, sino por culpa de la asociación. O sea, que yo lo que quiero es hacer un ejercicio de que la gente sepa, la gente que nos está viendo, que todos los que nos ven, que nos aprecian mucho, eso sí, pero como esto va a estar grabado, aquellos que pasaban por ahí puedan ver lo complicado que es poder llevar o poder estar haciendo algo de esas características. ¿Qué recuerdos tienes tú de AEDIP? De AEDIP tengo dos clases de recuerdo. Por un lado tengo... yo recuerdo que se hacían unos grandes esfuerzos por llegar a acuerdos con gente, con entidades. Y cuando se llegaba a estampar la firma, finalmente los acuerdos, para mí era un momento profundamente satisfactorio. Profundamente satisfactorio. Era una cosa, vamos, o sea, me acuerdo que hubo concretamente dos meses y medio, en los que aproximadamente cada semana, cada dos semanas, íbamos logrando, pam, logramos un acercamiento, ¿no?, a firmar el acuerdo. Yo eso lo recuerdo con un recuerdo de mucho esfuerzo, pero a la vez mucha satisfacción, ¿vale? Y luego recuerdo, evidentemente, las cosas que... Tú quieres que sean de una forma, otro quiere que sean de otra, otro quiere que sean de otra, y al final, pues unas veces termina siendo de una manera que ninguno está de acuerdo, ¿vale? Pero que más o menos satisface a todos, y otras veces, que es más o menos, dices, vale, va, por lo menos, y otras veces que queda más en el campo de uno que de otro, y esas te jode bastante que resulten de esa forma, por ejemplo. Esos son los dos recuerdos que tengo, la gran satisfacción que me daba llegar a cerrar acuerdos, y por otro lado, cuando alguna de las cosas no quedaba al gusto mío, sino que quedaba más al gusto de otra persona o de otra idea, vaya, que era distinta a la mía. Es que te lo comento porque el esfuerzo que tú has llegado a hacer, porque antes comentabas al principio del programa que los momentos más duros que has pasado con tu enfermedad, de los momentos han sido cuando estabas en la pandemia. O sea, momentos complicados. Sí. Y era de los momentos, la salida de la pandemia prácticamente, que estábamos con lo de la asociación. Y eran momentos difíciles. Y es ahí donde tú arrimaste el hombro. Arrimaste mucho el hombro. Recuerdo muchas llamadas tuyas diciendo, Julio, hay que hacer esto, Julio tal, Julio no sé qué. Coño, está empujando más que yo. En algunos momentos le decía al Rafa, hostia, es que hace falta gente así. Hace falta gente así, pero es muy difícil, es muy complicado el tener que conciliar y el llevarlo a cabo. Como tú dices, es complicado. Yo tenía una ventaja, y es que yo en la vida, aparte de lo que tú conoces profesionalmente de mí, yo era
se lo digo a Rafa antes con este tono, pero yo era un tocapelotas profesional, es decir, pero ya no solo por el tema de las reviews, es que yo trabajaba en un servicio público, ¿de acuerdo? Llevando el control de calidad. Es decir, yo llevaba el control de calidad en un servicio público, es decir, yo era un tío muy pejiguero, muy tocapelotas, muy de que se sabía las leyes hasta el final y quería que se cumplieran. Entonces, claro, para mí eso era lo normal, comportarme de esa forma. Incluso comportarme de esa forma en el trabajo o en cualquier cosa que hiciera. Es más, te digo, cuando yo he tenido que dejar de trabajar, ¿vale? Ya por circunstancias de mi enfermedad, yo he tenido que acudir a una terapeuta a que me diga cómo despegarme del trabajo. Claro. Y que me diga cómo, cómo vivir sin trabajar. Porque yo no podía, Julio. Te lo puedo asegurar. O sea, para mí trabajar y hacer cosas, incluso hasta me he dado cuenta de que mi forma de afrontar los problemas era incluso trabajando. Es decir, mi forma a veces de no pensar en un problema que tienes es meterte más todavía en el trabajo. Y eso, bueno, pues he tenido que aprender a despegarme de ello. Y sí, en AEDIP se hicieron pues muchas cosas y las recuerdo pues con mucho esfuerzo. Unas veces un esfuerzo que era satisfactorio, otras veces no tanto, pero bueno. A fin de cuentas yo me lo tomaba como una especie de pirámide, ¿no? Hay que construir. Y yo ponía pues todos los ladrillos que podía en la pirámide, todos los que era posible. Y esperaba que pues cuando yo no estuviera, pues los que hubiera, pues lo siguieran diciendo con el mismo empuje. Yo lo digo y siempre lo comento, que tu marcha de AEDIP se ha notado mucho, o sea, muchísimo. De cuando te fuiste, las cosas bajaron mucho, muchísimo. Porque habían muchos proyectos ahí por hacer y el empuje que tú le dabas, pues era muy fuerte. Ahora estamos volviendo, gracias a la contribución de Ramón y de David Alcaraz, de Ramón Moragas y David Alcaraz, que son personas que son alumnos míos, que les mando un saludo aquí muy grande, y están metiendo ahí mucha ayuda a Mike, a Rafa, a José Ramón, a Esteban, a todos los que formamos parte de la asociación, a Mike, bueno, a todos, en definitiva, los que estamos ahí, a Ana, a Daniel Pintado, no me quiero dejar a nadie, estamos ahí, y la verdad es que viene muy bien la sangre fresca que yo digo, ¿no? Esas ganas de empujar, porque todo esto que hemos estado haciendo durante todos estos años de asociación ha sido sin cobrar un euro. Sí, correcto. Nadie cobró. Sin cobrar un euro. Y las movilizaciones que hemos hecho en Valencia, las movilizaciones que hemos hecho en Cataluña, en Madrid, en los sitios en donde hemos estado, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos realizado ha sido completamente altruista. O sea, no hemos buscado nada. Entonces, a veces es complicado, es muy difícil el materializar cosas, el llevarlas a cabo. Porque hay muchos actores dentro de toda esta industria. Yo también tenía una ventaja. Y es que cuando yo ya colaboraba con vosotros, a ver, yo no me tenía que preocupar de tener un income, digamos, fijo, porque yo ya era pensionista. Entonces yo, digamos, que todo mi esfuerzo lo podía poner ahí. Hay gente que puedo entender que a lo mejor no yo tuviera el mismo esfuerzo que ellos, porque luego lo piensas y dices, bueno, es que esta persona también tiene que trabajar. trabajar y tiene que ganarse la vida, a fin de cuentas. Y desde luego de la asociación no va a comer, o sea, comerá de su trabajo habitual. Entonces, luego también ha habido veces que me enfada con gente y luego lo pienso, digo, hostia, este tío también pues, tiene un despacho o tiene una residencia o tiene que ir a un sitio o tiene que dar unas clases o tal. Bueno, pues tendrá que hacerlo, oye. No se va a dejar eso por la asociación, a fin de cuentas. Claro, eso no siempre lo ves o lo ves de una manera distinta en el momento. Pero bueno, oye. Yo ya le dije a Rafa, Rafa sabes que me dijo que podría hacer alguna cosa, pero le dije que ahora no era el momento y creo que os viene bien, como dices tú, la sangre nueva para lograr cosas nuevas o evolucionar las que ya se han empezado a lograr o rematar las que se empezaron, pues oye, está bien. Yo hay cosas que sé que estáis haciendo, que no voy a decir, que sé que si llegan a buen puerto molarán mucho. Y que sé que hay cosas que no son nada fáciles que se consigan, son muy difíciles, pero si se consiguen, tendrán un logro sin igual. Lamentablemente, si no se consiguen, pues quizá quede un pozo o una idea de que quizá no hayáis hecho nada y sería algo muy feo en ese sentido. O sea, a mí me parecería, porque incluso en algunas de esas cosas he estado yo también, y me sería una pena pues que al final cierta cosa no llegue a buen puerto
y la impresión que queda es de que no se ha hecho nada. Pero bueno, oye, también existe la otra posibilidad, ¿eh? Que sí que llega a buen puerto y probablemente, como te digo, la aspiración es tan alta que el logro será pues sin igual y borrará de cualquier otra idea de otro tipo. Sí, sí. Tú tienes las puertas abiertas, ya lo sabes, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya sé cuál vas. Yo te imagino no haciendo cosas para Edip, porque ya las has hecho de sobra no tengo palabras de agradecimiento por todo lo que has hecho, y siempre se lo digo a todo el mundo, ¿eh? O sea, eso por descontado. Pero yo sí que veo que hay un blog ahí muy bonito, que yo sé que tampoco quieres, pero que tenemos ahí para que de vez en cuando, una vez al año, digas lo que te parezca. Digas lo que te parezca. Lo que quieras. Vale, vale. Lo que quieras. Vale, vale. Si me consigo poner de acuerdo con mi amigo Rafa... lo que quieras. Tuvimos una discusión. Que nadie entienda nada extraño. O sea, Rafa y yo... Yo digo discusión, pero Rafa y yo creo que somos cuanto más discutimos, más amigos somos. Quiero decir, sí. Somos dos personas que se entienden mediante el belicismo, por así decirlo. Es decir, exponemos nuestras ideas dándonos palos el uno al otro. Sí. Y al final decimos, venga, somos amigos, hostia. Y se queda todo ahí. Es así. Entonces, bueno, el otro día estuvimos discutiendo Rafa y yo sobre unas cosas del blog, sobre una temática. Y nos dimos de hostias durante 3 días. Estuvimos 3 días discutiendo. Y cuando acabamos de discutir dijimos, oye, pero tú eres amigo mío. Sí, pues claro que sí. Yo también soy amigo tuyo. Pues ya está. Pues ya nos entenderemos. Pues no pasa nada. Y fue muy curioso porque con poca gente me di de hostias durante 3 días y luego no pasa nada. O sea, es muy, muy curioso. Es muy sano, ¿eh? De vez en cuando hablar las cosas y soltarse, ¿eh? Y esa persona, que sepa todo el mundo, que la tienes ahí en la asociación como uno de los primeros espadas, sí, y como un tesorero muy aguerrido. Sí. Y pues alguien tiene. Y voy a decir una cosa. Has elegido muy bien al tesorero, ¿eh? Te lo digo porque si alguien alguna vez tiene alguna duda de que Naedip se va a algún duro fuera de donde tiene que irse, Rafa puede ser muchas cosas. Puede ser mejor, peor disc jockey, mejor persona, mejor o peor productor, lo que tú quieras. Pero creo que no podías haber elegido a nadie más noble para controlar la tesorería. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo con Rafa puedo discutir de mil cosas, del enfoque, de la política, del no sé qué, del sindicalismo, de tal. Pero del dinero no me queda ninguna duda, absolutamente ninguna. Y es probablemente una de las mejores decisiones que has hecho, poner a Rafa ahí como tesorero, porque si alguien, ya te digo, si alguien tiene alguna duda de dónde va el dinero, pues que se lo pregunte a Rafa, porque se lo va a dejar bien claro. O sea, y es precisamente una de las cosas en las que la gente suele poner más el picante en ese tipo de asociaciones, sí, o de entidades y tal. ¿Qué estarán haciendo con el dinero? ¿Qué estarán haciendo con la pasta? Bueno, no te preocupes, el que controla la pasta, o sea, seguramente es más noble que tú. O sea que... Oye, te iba a preguntar, ¿tú has visto la serie Bela Ruta? ¿Has visto algo? Sí. ¿Has visto? Sí, la he visto entera. ¿Sí? ¿La has visto entera? Entera. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Y qué, te ha gustado? Sí. Pero como una serie de ficción o... Como serie de ficción es muy buena. Tiene dos cosas muy buenas que me gustaron mucho. Y es cómo está contada la historia, que se cuenta al revés, ¿de uh-huh. acuerdo? Se cuenta del final al principio y cuando llegan al principio del todo, tienen otro salto hacia el final, ¿vale? Es una cosa que está muy bien contada, la forma en que lo hace. Y los giros argumentales están muy bien tratados, precisamente porque se cuentan desde el final hacia el principio. Como serie de ficción. Sí. Tiene unos personajes de ficción que están muy, muy bien llevados a cabo, ¿de acuerdo? Algunos tienen una interpretación incluso muy buena. Sale uno haciendo de cura, que es buenísimo, que me encantó. O sea, el actor que hace de cura, la interpretación que le hace es desternillante, vaya. Y esa parte, pues sí, está muy bien. Ahora bien. Ahí es donde quiero ir. Es fiel a la realidad, muchas cosas sabes que no. Ajá. Muchas cosas no es fiel, otras sí, sí que han tenido muy en cuenta el diseño. El diseño de producción es muy bueno. El diseño de producción, que es todo lo que es, digamos, lo que imita a los 80, a toda uh-huh. la época, a principios de los 90, pues eso, los coches, las casas, la ropa, los peinados, el diseño gráfico, tal, eso está cuidadísimo. Es más, conozco personalmente a una persona que era el que ponía los coches. Para eso es un mecánico que se dedica, sí, a restaurar coches. Ajá. Y es de aquí de Valencia, yo lo conozco. Y puso varios vehículos. De hecho, sale una de sus niñas, que es uno de sus coches, que la apreciaba mucho. Sí. Lo cedió para el rodaje y tal.
Eso está muy cuidado. Pero, por ejemplo, es muy... A ver, ¿cómo te lo diría yo? Hay algún personaje que me parece que es la suma, como... Han cogido cosas pintorescas de varias personas reales, por así decirlo, y las han juntado en un solo personaje al que le pasan demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Es decir, muy poca gente, yo no conozco ningún caso por lo menos, llega a ser una estrella de los platos en 2 o 3 años sin tener ningún tipo de experiencia ni de contacto con la música. Pues eso es una de las cosas que dices, bueno, esto es un poco irreal. Luego cosas pues como... No sé, muchos detalles. ¿Cómo decirte? Hay cosas que... Es que es como si sucediera todo muy rápido. Como si muchas cosas no tuvieran explicación del porqué, de... No sé. Cosas que suceden porque sí, ya está. No, aquí viene gente y se cree muy guay y todo eso... Porque sí, porque son... No, perdona, a ver, eso tiene todo una explicación. Y pues iba gente de diferentes entornos culturales, gente que venía de una... Gente que venía de comprar discos de fuera, gente... Es decir, era todo, tenía todo un desarrollo mucho más largo que el que tratan de dar en la serie. A lo mejor si en vez de una serie de personajes, por así decirlo, que contara una historia, hubiera sido un documental, ahí ¿de acuerdo? Con la misma extensión, ¿vale? Que hubiera sido un documental bastante largo, por cierto. Probablemente pues esa parte o esa sensación de que pasan cosas un poco irreales no se hubiera dado, claro. ¿Vale? Pero bueno, tampoco era la pretensión de esta gente. Es decir, esta gente, a fin de cuentas, hace una cosa que se tiene que emitir en televisión, que la tiene que ver gente, que tiene que enganchar, claro. Que tiene que tener un público y que, a fin de cuentas, si no lo ve gente, pues terminan perdiendo dinero. Un documental, por otra parte, pues es una cosa que muchas veces pues no está destinada a ganar dinero, sino que está destinada pues a llevarse unas subvenciones o ser educativo. Pues igual hubiera tenido otro enfoque. Algún día los valencianos haremos nuestro propio documental de todo eso y lo contaremos pues de la manera que nos satisfaga a todos de la mejor manera posible. Pero mientras tanto, a mí la serie, yo te digo, o sea, como historia de personajes, por así decirlo, me pareció una historia bien contada, con unos personajes bien diseñados y con un desarrollo pues que estuvo muy bien y los giros argumentales estaban bastante bien contextualizados y... Pero a nivel histórico, bueno, pues hay unas cosas ahí que se explican de una manera como muy... que suceden de la nada, bueno, por así decirlo. Vosotros, visto desde Cataluña, ¿no? Y desde diferentes partes de España, a los valencianos os vemos como los precursores de la cultura de la música electrónica en España. Podemos ponerlo, yo creo que en ese punto, yendo un poco más al grano y al tipo de sonido que partió de Valencia, pero sí que también... nos encontramos... Perdona que te corte un segundo. Hay gente que considera que nosotros fuimos en Valencia los precursores, por así decirlo, y sin embargo, considera que los que realmente supisteis sacarle el dinero al tema pues fuisteis los catalanes. Pero siempre hemos sido así. Los catalanes siempre hemos tenido esa visión más lucrativa, ¿no? Más económica y más de empresa, ¿no? Es cierto, le hemos dado mucho rendimiento a todo el fenómeno discográfico de la música máquina y todo lo que ocurrió en aquellos años, sí, cierto. Pero correcto. A nivel identitario, a nivel de cultura y a nivel de reminiscencia, o sea, de ya de donde parte todo, sí que es cierto que en Valencia ahí surgieron muchísimos aspectos asociados a lo que hoy en día significa la música electrónica en España. Ahora bien, hay una cosa que yo veo desde fuera, corrígeme si me equivoco, pero es muy particular conciliar los sentimientos de vosotros mismos. O sea, los valencianos, vosotros dentro de la industria de musical, viendo la misma serie, por ejemplo, simplemente hablando de la serie, unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión completamente diferente y cada uno la ve de su manera y es ya difícil entre los valencianos de por sí el que os pongáis de acuerdo. Esto es una cosa que ya viene desde hace tiempo, ¿no? La identidad y sentirse de una manera. Pero sí, no, la verdad es que sí. Yo la serie, a ver... No te creas que he hablado con mucha gente de su opinión de la serie, porque a mucha gente le pregunto, no, yo no quería verla. Eso seguro que es una mierda y no sé qué tal. Exacto. ¿Vale? Pero bueno, gente que la ha visto, hay de todo. Hay gente que tiene una opinión muy coincidente con la mía, ¿vale? Y gente que me ha dicho que determinados aspectos del DJ los han tratado con muy poco respeto,
que por lo tanto la serie no merece que sea, digamos, evaluada con el mismo respeto, tal. A ver, no, no quiero decir nada para enemistarme con esa gente, por así decirlo, pero yo creo que no ha sido una falta de respeto, simplemente ha sido pues que lo han hecho de la mejor manera que han sabido. O sea, los directores de la serie, los guionistas, los no son DJs, ¿vale? Yeah. No lo son. O sea, se pueden haber asesorado de muchos DJs. Por cierto, tiene una cosa, tiene un detalle de la serie, me estoy acordando ahora. Fran Lenaers sale en la serie. Ajá. Pero es que sale Fran Lenaers de ahora. Quiero decirte, Fran Lenaers, si estás viendo esto, eres peor que Jordi Hurtado. Es decir, por ti los años no pasan. No, no, es alucinante. O sea, Fran Lenaers parece que lo han metido. El hombre es increíble en que se conserva. Sí. Yo me lo presentaron hace tiempo. Es un tío que además técnicamente te habla de cualquier cosa, de cualquier tema, súper serio tal. Y lo veía y digo, coño, ese es Fran Lenaers. Hostia, pero sí. Coño, pero esto no ocurre en el año 90. Hostia. Pero claro, es que el tío está igual. O sea, yo no sé si es que se cuida, si es natural o qué, pero vamos, el tío estaba igual. Y me gustó mucho el detalle ese, pues que, coño, si Fran Lenaers sale ahí en la serie, pues y se prestó a aparecer, algo pues tampoco estará tan mal, ¿no? O sea, no estará tan mal. Bueno, ven, habrá que me diga, igual lo hizo por dinero. Oye, pues bien, pues yo también lo habría hecho por dinero, no te jode. Encima que te sacan, te tendrán que pagarte, no te digo. Hombre, todo el mundo tiene derecho, claro que sí. Vamos, si sale Fran, sale Luis, hace un cameo también. José Conca sale también, hace un cameo en una tienda de discos. En fin, coño, no estará tan mal, se han accedido a salir, no sé. Claro. O no estará, no sé, es una idea que tengo yo. Sí, 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 sí. Luego también hay una sala que sale, que es una sala que me gustaba a mí mucho, que creo que no es la sala auténtica, sino que creo que está representado y lo hacían de puta madre. O sea, era Activi, ¿vale? Ajá. Y, a ver, no era exactamente igual que el Activi que yo recordaba, pero se parecía un montón. Porque me hizo gracia, oye, verlo. Me hizo mucha gracia y que sí, que el chaval lo había puesto a pinchar en el Activi, que era casi imposible que un chaval que llevara 4 días poniendo discos lo pusiera en el Activi, pero bueno, estaba gracioso a fin de cuentas. Te veo que estás leyendo el chat y no sé qué dice la gente por ahí. Sí, está diciendo Oli Vázquez que Clemente también sale. Sí, pero a Clemente no me gustó mucho la representación que hicieron de Clemente. Me gustó a medias. ¿Sí? Alguna cosa no me gustó. Sí, no. Dice que también Fran Carral dice que, por otro lado, a unos documentales, que creo que fueron de La Sexta, si no me equivoco, los documentales que se vieron de Valencia, no, de La Ruta, dice Fran Carral, de la tele son de Juzgado de Guardia. Sí, que mezclaron las líneas de Alcácer. Yo recuerdo uno que se hizo de Canal Plus, si no me acuerdo, creo que era el más largo que se sacó. Ese fue el de los 90, ¿no? Sí, sí, en los 90 salió uno de Canal Plus. Pero cuando ha salido la serie de La Ruta, que es de A3 Media... Lo han acompañado, lo acompañaron. Eso no que lo, Ferreras, eso no lo creo que lo presentaba Ferreras, hablando no de la ruta. Y hubo imágenes que mezclaban la ruta con lo de las niñas de Alcácer. Hostia. Hostia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene. Yo eso no lo he visto, pero no tiene ningún sentido. Las niñas de Alcácer iban es que la discoteca a la que iban no tenía nada que ver con la ruta. Claro. O sea, pues hasta ese punto le he intentado sacar algo, no sé qué, pero de verdad, o sea, no sé. Yo lo que recordaba era el documental que se hizo en los 90, que lo sacó Canal Plus, que ponían de protagonista del documental a un par de chavales que se iban de fiesta, concretamente se centraban en uno y pues sí, se veía el chaval. Pues claro. ¿Qué veías hacer al chaval? Pues el chaval lo veías que se iba de fiesta, se montaba una pista de baile encima del Renault que llevaba, en el tejado para bailar, se drogaba hasta arriba, se pegaba un atracón de cenar, se iba de fiesta y tal. La imagen que dejaba, pues, a ver, que no era culpa del chaval ese. O sea, era lo que los realizadores del documental habían querido sacar. O sea, lo único que sacaban era un señor que se iba de fiesta y que se metía de todo, pues la verdad no daba una sensación muy buena de ese tipo de documental. No se paraban a hablar con... Yo no veía que en el documental, por ejemplo, fueran con los DJs a comprar música, por ejemplo, les vieran seleccionar. No se paraban en nada cultural, no se paraban a hablar con las bailarinas, con el no sé qué, con los que hacían los decorados, claro, tal. Yo creo que La Ruta, o lo que se quiera recordar de La Ruta, tenía un componente cultural muy grande del cual comió mucha gente y vivió mucha gente de eso y con eso. Claro. Y eso pasa a un segundo plano que yo creo que es inmerecido.
sea, lo que queda es pues, la droga, la Ya. fiesta, la música a un volumen brutal y no sé qué. Y yo creo que era mucho más que eso. Mucho, mucho, mucho más que eso. Y que Pues. en Valencia ha habido grandes profesionales de la cultura que han vivido con mucha naturalidad de la ruta y en la. Es que llamarlo esta ruta me sale hasta mal, o sea, a Ya, veces, pero bueno. ya. Mira, dice Era. Sebastián Hanisch, dice, es irónico ver cómo las diferentes partes de España hayan evolucionado con diferentes estilos musicales y nunca haya habido DJs internacionales a nivel de los holandeses, ingleses o italianos. O sea, mal. Correcto, Una cosa correcto, que está muy correcto. arraigada aquí, en nuestra manera de. Correcto. Por ejemplo, bueno, los DJs holandeses creo que no tienen en cuenta de dónde es cada uno de ellos. Son DJs holandeses y ya está. Aquí los DJs de España, no, es que este es catalán, es que este es de Valencia, no, es que este es de Madrid y yo. Ya. No, 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 nos vamos todos a la misma. Es decir, no sé, en fin, eso es muy jodido Oye, te iba a hablarlo. preguntar, ¿estás nutriéndote musicalmente de las novedades que ahora mismo hay en el mercado, un poco por encima? ¿Vas navegando por Beatport o vas? ¿Qué haces? ¿Te escuchas Que te musiquita? diga, sí, a ver, lo que más escucho ahora, si te digo la verdad, es música de bandas, es decir, música antigua, ¿vale? Me ha dado mucho por revisitar bandas de los 70 y tal. Y ahora te voy a decir algo, mucha gente probablemente me odiará por decirlo, pero mucha de la música que escucho ahora es música que está de moda ahora entre la gente joven. Escucho mucho trap, mucho reggaetón, Sí. mucho. Encuentro cosas que no me gustan nada, ¿vale? Encuentro alguna cosa de la que me gusta alguna cosa. He encontrado alguna cosilla, sobre todo en el tema del trap, así más underground, que me ha hecho gracia. Sí. Sobre todo, he descubierto que me gustan un par de productores bastante interesantes. He terminado por no ver el reggaetón tan malo como es decir, o como lo pinta mucha gente. Sí. No sé, me ha dado por hacer ese, por así decirlo, ese acercamiento, ¿no? A lo que escuchan los jóvenes de ahora. Y bueno, pues algunas cosas me han horrorizado, como ya me. Uy. Una cosa. Ya me han horrorizado como ya me habían horrorizado antes, pero dentro de ese horror he descubierto algunas cosas, pues que es eso, algunas me han gustado, algunas no eran como yo pensaba. Incluso he aprendido a diferenciar géneros, que antes lo tenía todo como metido Sí. en el mismo cajón. Y bueno, sí que es verdad que he visto cosas que no me han gustado, sobre todo por el tema de las letras. Joder, que algunas son realmente horrorosas. En el sentido de las temáticas que tratan, o más que las temáticas, es cómo enfocan la temática. Ya. Es decir, no, no me ha gustado, pero tampoco lo prohibiría, en el sentido de que bueno, tiene que haber de todo. Es decir, esto lo comentaba con un amigo el otro día. Si tú te coges las letras de bandas de punk rock de los 70 de Inglaterra, pues dicen barbaridades similares. Lo que pasa es que, claro, lo decían en inglés y no lo entendíamos. Sí, Ahora muchos chavales dicen barbaridades en castellano y las estamos entendiendo. Y nos vemos frente al dilema de ¿qué hacemos? ¿Lo prohibimos? ¿Lo dejamos? No sé, yo creo que a veces, muchas veces, la mejor que prohibir está el enseñar a la gente. ahí es donde yo quería. Decirle. Ahí es donde yo quería ir. Muy buena. Has abierto ahí un debate interesante. Tú has trabajado como educador social, trabajador social. Correcto, Has estado correcto. dedicándote de pleno en esta labor. Y tú has vivido diferentes etapas. Nosotros vivimos de una generación. Yo creo que tú estás en la generación X también, en esta generación que del cambio evolutivo y todo, en donde había, como siempre, que es generacional, un desapego entre la generación más mayor y la generación joven. O sea, siempre hay ese desconocimiento. ¿Tú crees que ahora mismo estamos viviendo aún más todavía ese desapego? Porque el otro día, y quiero entrar un poco en ese debate, escuchando RAC1, que es una emisora catalana, por las mañanas me pongo la bici y me escucho RAC1, ¿no? Por las mañanas empiezo y hablaban de que toda la juventud de hoy en día está hipersexualizada. Muy sexualizada. De ahí vienen las letras del reggaetón y todo lo que Ya, está te voy pasando. a explicar una cosa, mira, y lo vas a entender enseguida. Cuando yo empecé a trabajar de educador social, ¿vale? El 90% de la población de chavales que yo tenía en el centro internada estaba por delitos relacionados con el robo o la violencia, ¿vale? O sea, es decir, la mayoría eran un robo con fuerza, un robo y una agresión, tal. Y tenía alguno muy residual, que el motivo por el cual estaba ahí dentro era el maltrato filioparental, ¿vale? Es decir, hijos que maltratan a sus padres, ¿vale? De diferentes maneras.
Cuando yo dejé de trabajar allí, estaba invertido eso. El 90% de los chavales que yo tenía estaban por violencia filioparental y era lo que era residual eran los chavales que estaban allí dentro por haber cometido un delito de robo, atracos, tal, ¿vale? Algunos de los chavales que estaban también por violencia filoparental estaban también por robos, pero es que los robos estaban relacionados con el problema que tenían en su casa. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Muy sencillo. Estamos ante una generación de chavales que, por algún motivo, lo primero es que han desarrollado la relación con los adultos, o por así, ¿cómo decirte? Han introducido la violencia como una forma de relación con los adultos, de forma totalmente normalizada. Es decir, hay chavales que han normalizado totalmente el si esto no me gusta, monto un pollo en mi casa hasta que me dejen en paz, o me cambien las expectativas, o me den lo que quiero. Y el montar un pollo en mi casa no es llevarle la contraria a mi padre, no es gritarle a mi padre, estampar un plato contra el suelo, levantarle la mano a mi madre, y como mi padre se me mire un poco mal, igual le pego un empujón y lo tiro al suelo, ¿sabes? Ese es el tipo de problema que tenemos. Chavales, que cuando, a ver, tú me dices, es que ha habido un desapego, es que ha habido un cambio. Mira, cuando tu padre a ti te decía algo, y creo que tú tienes ahora 50, yo tengo 45, no nos llevamos tanto, ¿de acuerdo? Tú podías pasarte mucho de la raya. Cuando yo era joven, tú te podías pasar mucho de la raya. Pero sabías que cuando viniera un adulto, y un adulto dijera, ya vale, Claro, era, ya ella vale. vale, sí, tienes toda la razón. Y como no hicieras el, ya vale, o sea, igual te soltaba una colleja, o depende de la formación que tuviera, pues igual te soltaban hasta una hostia. Yo en toda mi vida te digo una cosa, mi padre me ha dado dos hostias. No, no han hecho falta más, ¿eh? Y te puedo decir que las dos me las gané, te lo aseguro. Yendo a ver a Paco Pil. Me ha dado dos hostias y no le hicieron falta más, ¿eh? Mi padre ha sido una persona y mi madre nunca me ha soltado la mano. Pero bueno, a fin de cuentas sabías que si tú decías algo, o sea, si tú te pasabas de algo y te venía un adulto y te decía, ya vale, era, ya vale. Ahora un chaval, nos hemos querido volver tan... Y está bien, pero hasta cierto punto, es decir... Ahora disponemos de más economía, de más libertades, tal. Queremos darles a nuestros hijos cosas que no hemos tenido nosotros. Y cuando nuestros hijos se pasan, parece que nos sabe mal decirles, no, no hagas esto, hazlo de esta otra forma, no compres esto, compra lo otro, no te gastes el dinero en aquello, gástatelo en lo otro. Parece que nos sabe mal decirlo, o que lo decimos demasiado tarde, por así decirlo, o que cuando nuestros hijos reaccionan, no, perdona, es que voy a hacer lo que me dé la gana, no, perdona, lo que te dé la gana, no. Harás lo que yo te diga, porque soy tu padre, porque yo mando aquí. Como que no sabemos ponernos en ese punto de, ¿cómo decirte?, de disciplina que sería necesario. Esto, hay gente pues, que lo ha llevado mejor, que lo ha llevado peor, y hay gente que se le ha ido totalmente de las manos. ¿De acuerdo? Muchas familias se les ha ido totalmente de las manos. Ten en cuenta que ahora, hoy en día, muchas familias, el padre, la madre, los dos trabajan, tienen que trabajar, los hijos se pasan muchas horas al día solos. Y no siempre la televisión es la mejor educadora, no siempre Internet es el mejor educador, no siempre YouTube es el mejor educador o TikTok son los mejores educadores. Desde luego, en todos esos sitios hay buena información siempre para los chavales y buenos modelos de conducta, pero también hay unos malísimos. Y si dejamos a nuestros hijos todo el día eligiendo ellos cuáles son los modelos buenos y los modelos malos, pues habrá chavales que acertarán y habrá muchos chavales que no acertarán. Habrá gente que dirá, oye, estás exagerando. Cuando tú tenías cierta edad, también tenías televisión y te pasabas el día a lo mejor cara a ella. O también tenías ordenador, sí, pero mi ordenador primero no estaba conectado a internet. Los contenidos eran mucho más limitados. La televisión teníamos, no sé, cinco canales, cuatro canales. ¿Ahora cuántos tienen los chavales? ¿En 500, Y ni los 400 canales? ven, porque están todo el día con el TikTok y con el Instagram. Mi hija, por ejemplo, sin ir más lejos, yo creo que la televisión cada vez no la ve menos. O sea, tiene unos canales de YouTube que le gustan y es lo que sigue. Gracias a Dios ve cosas normales. O sea, pero hay chavales que me dan auténticas burradas. Y cuando, bueno, y luego lo que me dices tú de la sexualización de los adolescentes. Pues sí, hay chaval. Es decir, a ver, y esto que voy a decir es muy gordo y a lo mejor mucha gente hasta me tira piedras por lo que voy a decir. Esto es muy bueno lo que voy a decir, pero bueno, a ver. El feminismo, ¿vale? O el darle cierta libertad,
Esta libertad, no, coño, darle a todo el mundo, a todas las personas, a hombres y mujeres, las libertades que ellos quieren. Hostia, qué jardín me voy a meter. No hace falta, no te metas si no quieres. Pero lo que te quiero decir es que se ha luchado por obtener muchas libertades para todo tipo de gente, para las mujeres y para los hombres. Especialmente en los últimos años, para las mujeres se ha luchado mucho para que tengan exactamente las mismas libertades y las mismas oportunidades que los hombres. Pero desgraciadamente, creo que ha habido pues gente que no ha entendido bien esa forma de interpretar las libertades, por así decirlo, sí. Y cree que la forma de sentirse más libre es llevar demasiado al límite demasiadas cosas durante demasiado tiempo, ajá, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, y entonces, claro, pasan cosas como ese tipo, como que la gente se hipersexualiza mucho, ¿de acuerdo? Yo veo, sobre todo en las mujeres jóvenes, chicas jóvenes, veo que dices, vale, tú te puedes vestir como quieras, ¿vale? Te puedes adornar o llevar una falta de adornos todo lo grande que tú quieras, pero no hace falta que vayas así todo el día. Ya. No hace falta que estés así todo el tiempo. No vas a ser más libre o vas a tener más derechos por vestirte así más horas al día. Igual puede ser por intentar integrarse en una sociedad juvenil en donde todo está tan, tan hipersexualizado que la única manera de formar parte de ese rebaño dentro de las chicas es vestir de esa manera. Pues mira, es un buen punto de vista. Es una buena forma, sí, es una de las formas. El buscar la aceptación o la integración a través de unos códigos de vestimenta, ¿de acuerdo? Que creen que son los que las hacen más libres o las hacen más llamativas o más, o lo que sea que ellas consideran, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que ocurre? Que haciendo scroll en las historias o en los reels, sobre todo, y ahí funciona precisamente, claro, funciona tal y como funciona, el algoritmo detecta que dependiendo de la persona que vea, ya sabe qué tipo de intereses está buscando. Y entonces, los chavales jóvenes, mira, el otro día, escuchando el programa este, la persona que estaba hablando, una especialista del medio sobre y la influencia pornográfica en los jóvenes, decía que hizo una prueba en un certamen que va haciendo donde asisten cientos y cientos de jóvenes y hizo una pregunta a todos. Decidme en un día cuántas tetas veis en internet. En un día. Y uno dijo, más de 3.000. Dice, eso no puede ser. Dice, mira, te hago el juego en un momento. Dice, mira, en un minuto le enseñó aproximadamente unas 20 o 30. Y todo esto solamente haciendo en TikTok el movimiento del movimiento. Simplemente. Sí. E incluso explicaban los chavales, porque son menores de edad, en muchos casos, de 16, 15, 16 años, en donde venían, donde ya empezaban a ver y circular imágenes de ya no es sexo, ya no se puede considerar sexo. O sea, era algo ya completamente violento. En donde normalizan una serie de asuntos relacionados con las violaciones. Con las violaciones. Bueno, y lo normalizan en una juventud. En donde lo que ven a través de su móvil pueden tener acceso directo sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de restricción. En donde cualquier tipo de mensaje que están recibiendo lo normalizan tanto porque lo ven continuamente y cada día. Nosotros en nuestra edad, para poder ver porno, teníamos que comprarnos las revistas. Hombre, o los vídeos. El kiosquero que te pedía el DNI, cosas de esto. Exactamente. Entonces, ahora mismo, si tenemos una sociedad que ahí es donde tú no querías entrar, pero voy a entrar yo, en donde se está invirtiendo millones y millones de euros en la defensa de los derechos de la mujer, ¿vale? Pero no se está invirtiendo el mismo dinero en la educación en los jóvenes, precisamente para eso. Sí, que es donde parte, precisamente donde subyace este gran problema de las violaciones masivas, en las violaciones entre los jóvenes. El otro día en el Magic Badalona violaron a una niña de 11 años, una violación múltiple de unos niños de 12, 13 y 14 años. Y ahí es donde está el problema, porque estos chavales, que son menores de edad, pero que son violadores en masa, estos llegará un momento que tendrán 18... 19, 20 y 21 años. Y si ellos crecen con este tipo de cosas, en donde se destina, una gran capital de dinero en ministerios, en donde se hace como se tiene que hacer, que yo no entro ni salgo, pero hay que destinar el mismo dinero, precisamente, o más, en la educación en los jóvenes en ese aspecto. Porque han normalizado la violación como una relación sexual. Te voy a decir una cosa, y esto es verdad. O sea, es una cosa que yo recuerdo que hablábamos entre nosotros cuando yo trabajaba educador social,
Los violadores, la mayoría, te digo una cosa, no tienen arreglo. Quiero decirte, la gente que está condenada por delitos de violación, la mayoría de ellos, tú en todo caso les puedes enseñar no a que no violen mujeres o lo que. Porque van a ir a la cárcel. O sea, no porque esté mal, sino porque no lo hagas porque vas a ir a la cárcel. Es decir, esa gente está muy averiada. Cuando llegan hasta ese punto, quiere decir que se han averiado mucho. Y cuando pasa entre gente tan joven, te plantea realmente qué clase de vida han tenido para averiarse tanto, tan rápido y tan pronto. Claro. ¿Sabes? Porque tú me. Sí, o sea, la educación, como tú dices, tiene una influencia. Pero también esa persona le han tenido que pasar una serie de cosas en la cabeza y una serie, ha tenido que vivir una serie de situaciones para normalizar todo eso. Y ha tenido que dar unos pasos en los que nadie le ha parado demasiadas veces Claro. para llegar a sentirse a gusto haciendo eso. Entonces te digo una cosa, de hecho, bueno, se ha hablado muchas veces que muchos violadores piden la castración química porque saben que es la única forma de dejar de meterse en líos, por así decirlo, o dejar de cometer crímenes horribles. Y porque es que lo del tema de terapias, tratamiento con psicólogos, tal, es que veíamos nosotros mismos que no funciona. Y bueno, yo ahora lo puedo decir con cierta libertad porque ya no trabajo ahí. Pero ya te digo que yo he tenido chavales que han estado por delitos de ese tipo, he conocido casos. Y bueno, yo sé que el chaval ha salido de allí y el chaval, pues probablemente no lo vaya a hacer porque es malo, uy, bueno, es malo para él. Es malo para él y le van a meter en un sitio. Pero el chaval está convencido en su fuero interno de que lo que hizo era algo totalmente normal Claro, ahora para o que era suavizar un algo poco adecuado. lo que estás diciendo, porque es todo esto que estamos hablando pesa mucho. A veces reconocer este tipo de cosas y analizarlas da miedo. Había insomnio que decir, no generalicemos, por supuesto no estamos No, generalizando. no, no. Vamos No a ver, estamos generalizando. O sea, cada uno habla del universo que conoce, ¿eh? O sea, claro, o ya sea, no está. estamos generalizando, por favor, no decimos que todos los jóvenes, no decimos que todos los No, hombres, no, no no, no. decimos, no, estamos diciendo, esto ocurre. Y claro, y por el hecho de no pensar que, por supuesto, no estamos generalizando, no tener que tapar esto y esconderlo debajo de una alfombra todo, no se puede. O sea, hay que debatir este tipo de cosas. Nosotros somos personas que nos dedicamos a la cultura. Nosotros somos personas que nos dedicamos a la cultura. Y el mensaje que nosotros transmitimos a través de la cultura, antes decía, hombre, no te olvides que tú has hecho la cabra. Claro que yo he hecho la cabra. Claro, yo he hecho la Sí. canción de la cabra y hice una canción en el año 92 y se llama Guarra, enséñamelo. Pero Sí. ya se ponía en estos discos que contenía un mensaje explícito. Y además era música que solamente llegaba en formato físico, que era completamente exclusivo, en donde hoy en día esto ya no ocurre. O sea, en Spotify, en cualquier tipo de plataforma, tú puedes tener cualquier tipo de canción, da igual el mensaje que tenga. Y no te dice, en muchos Mira, casos, sobre todo en la música española, que pasa eso. yo tuve una canción con una banda en la que tocaba yo, que yo cantaba y tocaba un poco la guitarra en esa banda, que la tuvimos que dejar de interpretar porque la gente. A ver, era una canción contra el maltrato, o sea, o contra los maltratadores, y estaba contada como si el que es el intérprete de la canción fuera el maltratador. Y hubo que dejar de interpretarla porque la gente consideraba que era una canción que hacía apología del maltrato. O sea, fíjate, y te estoy hablando de hace la torta de años. Ya. Entonces, sí, sé perfectamente lo que es que te confundan las cosas Es que yo digo esto, y perdona que y incida y que insista, porque ya llevándolo al terreno un poco más suave, es que yo creo que ahora los chavales se ríen de las canciones de reggaetón, o sea, del mensaje que tienen, tal y como sí. lo están viendo. Es decir, nosotros damos mucha importancia al mensaje cuando realmente ellos están viviendo otra realidad. Nos llevamos las manos a la Correcto. cabeza. Diciendo, ah, oh, las letras del reggaetón y todo esto, cuando realmente la realidad entre ellos dice, el reggaetón, las letras del reggaetón, si esto, vamos, no hacemos ni caso, esta es la realidad. Pero bueno, Correcto. dejemos el tema, que es muy interesante, da reparo hablar de este tipo de cosas, porque vivimos en una sociedad que tenemos una doble moral, no sé si estamos heredando la de Estados Unidos, este tipo de cosas, la famosa doble moral, que de cara a la galería tenemos que poner la sonrisa y cuando realmente tenemos una serie de problemas que deberíamos solucionar. Pero bueno, oye, al final no se nos han llevado los extraterrestres, ¿no? El día 23 de marzo. ¿Tú sabías la No, noticia? no. Yo te digo una cosa, yo si fuera extraterrestre lo que al menos haría sería avisar, pero bueno, no sé. Es un principio básico de estrategia, ¿no? Si tú te vas a cargar a alguien o si le vas a invadir o algo, no le avisas, ¿no?
Para mí fue el principio y el fin de todo el tema. No sé. Yo, hombre, una invasión extraterrestre, pues yo no te digo que no pueda ocurrir, pero vamos, lo último que ocurriría es que si tú eres, supuestamente eres una inteligencia superior o perteneces a una sociedad más avanzada, no vas a avisar a los otros de que vas a ir a por ellos. No sé a qué le dan por investigar. Es verdad. No, ahora en serio. No, yo personalmente no me tomo muy en serio nada de eso, pero bueno. ¿Y por qué llega a ser noticia de principales medios de comunicación? Porque estos son noticias de La Vanguardia, del periódico, de principales medios de comunicación que parece ser que son contrastados, ¿no? Pero fue en España solamente, ¿no? No lo sé si esto se ha vivido o se ha visto en otros países, ¿no? Es que yo creo que eso ha sido una cosa de los medios nuestros solamente, ¿eh? Yo no sé, yo tengo una especie de guerra personal con los medios de comunicación en España. ¿Sí? Me parece que, en general, la mayoría de ellos tienen una manipulación importante. Y una falta de rigor también importante en temas, sí, ¿no?, como este de la invasión extraterrestre y cosas por el estilo. O sea, esto que puede ser una noticia de, yo qué sé, de año cero, con todos mis respetos, o de edad, y que estemos acostumbrados, porque antiguamente era lo que había, ¿no? Y este tipo de noticias, vendrán los ovnis algún día, vale, me parece bien. Mira, pero que... servicios contrastados, empresas contrastadas como el periódico La Vanguardia. Sí. Mira, yo te digo una cosa. Antes, en todos los periódicos había una sección que era la fe de ratas, ¿vale? Ahí venían una pequeña lista de errores ortográficos que habían cometido. Ajá. Si ahora un periódico tuviera que hacer la fe de ratas, tenía que hacer otro periódico para... Hostia, o sea, es muy buena idea, ¿eh? Que sacan solamente un periódico para decir, vamos a ver en todo lo que se han equivocado. No, es que es verdad, es que ahora coges un... De verdad, es que está... Yo es una cosa que cuido mucho, porque yo en su época, cuando publicaba artículos y tal, cuidaba mucho la redacción, he llegado a pedir disculpas, incluso públicas en comentarios de una noticia cuando me equivoco en algo, y veo que ahora el periodismo es una especie de clickbait continuo, es decir, vamos a inventar titulares, sí, que hagan que la gente venga en masa, sí, a hacer clic, a leer y a permanecer aquí en nuestra página para que nuestro sponsor le cuele al lector cualquier tipo de publicidad. Y ya está. Es que yo un periodismo en el que ya directamente en un titular ves una falta ortográfica, ya dices, bueno, ¿qué me estoy leyendo? Y pues no sé, para mí cada vez el periodismo español, y que me perdonen todos los periodistas de España, pero el periodismo español está cada vez perdiendo grandes enteros por culpa de esa necesidad, que entiendo que es lógico que un medio de comunicación tenga que facturar y tenga que poner una publicidad, es totalmente lógico y lícito, pero parece que a veces eso es más importante que el propio contenido en sí mismo que ofrecen los medios, y creo que cada vez se están dejando llevar más por esa tendencia a primero facturar y luego ya haremos bien lo de informar. Para mí es una tendencia pues a extinguir. Pero bueno, precisamente eso tiene que ver con lo que me decías tú de la cultura y de la educación de los jóvenes. A lo mejor, si hubiera menos porquería, conseguiríamos que los jóvenes se fijaran más en los medios de comunicación serios y contrastados y que pasaran menos tiempo dándole al scroll del TikTok o del Instagram. A lo mejor. Sí, sí. Estoy completamente seguro. Oye, aparte del arcade que tienes todo detrás ahí montado, la parafernalia ahí, ¿hay alguna otra afición o alguna cosa relacionada con la música? ¿O la música ya la tienes definitivamente apartada y dices, bueno, voy a coquetear con esto, voy a hacer lo otro, de cara así a corto o medio plazo? Sí, he vuelto a tocar, a tocar la guitarra, hace ya tiempo. De hecho, antes ya de la operación estaba tocando, y después de la operación, por suerte, podía volver a tocar mucho. Incluso hoy estaba mirando unos acordes, unas cosas, antes de que habláramos, para hacer el programa. Y bueno, tengo varias ideas. A ver, hay un productor muy conocido con el que yo colaboro, ¿vale? Tú lo sabes, te mandé una cosita hace tiempo. Sí. Pero bueno, es una cosa que hago en secreto, por así decirlo. Él todos los días me llama, me pide consejo, o bueno, me llama de vez en cuando y me pregunta, hacemos cosas y ya está. Ahí estamos. Él me enseña lo que hace, me pregunta la opinión, tal. Pues es una cosa entretenida. Y luego yo, por mi parte, la idea que yo tenía era buscarme alguna banda que esté bien y producirla para que intentar ayudarles a que fueran un poco más... A veces ves un grupo, ves una banda y dices, hostia, están de puta madre, pero es que suenan como el puto culo, es que no han grabado donde tienen que grabar, no les ha cogido la persona que les tiene que... Y se te ocurren cosas
Y no sé, estoy un poco a la búsqueda de eso, de encontrar una banda que me guste lo que hacen y decir, oye, mira, te voy a poner yo los cuartos para que suenes bien, te voy a buscar yo el señor que te haga sonar bien. Y si suena bien esto al final, pues como una inversión. Me llevaré una parte y si no, pues no. Y ese es, digamos, un proyecto que tengo ahora. Encontrar una banda así e intentar eso, hacer una... Convertirlos en algo decente, por así decirlo. O sea, coger algo bueno y convertirlo en algo muy bueno, ¿vale? Y eso y pues cosas como el productor este que te he dicho, que cositas que hago en privado y tal, y poco más. Pero también te digo una cosa, las cosas que hago, aunque no son muchas, son las hago con mucha pasión. Bueno, digamos que me tomo eso como las cosas de trabajar, por así decirlo. Las tomo con la misma pasión y la misma exigencia. Bueno, pues... Pero, por ahí vamos. Yo te agradezco estas 2 horas que han pasado ya. Han pasado 2 horas de charla. Dos horas de charla. ¿Qué esperas de la vida ahora, Teo? ¿De la vida? Mira, te lo voy a decir. Espero solo una cosa. Y es poder hacer lo que me dé la gana sin que me vuelvan a poner la zancadilla de antes. Porque para mí la enfermedad que yo... la que tengo fue como una tremenda zancadilla. Y espero, por eso, volver a hacer cosas sin que simplemente me salgan bien o me salgan mal, ya va a ser cosa mía. Ahora estoy mucho mejor. Que no me salgan zancadillas, eso. Zancadillas externas, por así decirlo. Como esta enfermedad o como otras. Que me dejen hacer, por así decirlo. Pues ya te digo que esta enfermedad fue eso, como la zancadilla que te frena la carrerilla o el impulso. Y ahora pues me quita gran parte de eso de encima. Así que espero no encontrarme más zancadillas en la vida. No espero nada más. Siendo un amante de la música como lo eres, yo creo que de alguna manera u otra vas a estar siempre vinculado a sentirla, a apreciarla, a vivirla, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé en qué formato. Desde luego ya no va a ser como un DJ, pero... O como un productor como lo era antes, pero... Pero sí, sí que va a haber una relación y no sé por qué siempre estoy cerca o rodeado de gente que se dedica a ello. Y eso para mí es una suerte. Quiero decir, a mí me encanta tener siempre gente cerca que se dedica a cosas artísticas y a cosas creativas. ¿Qué está poniendo ahí uno? Sí, está diciendo Insomnio. Dice, qué buenísima entrevista. David Madureira, gracias, Teo. Mucho ánimo, eres grande. Un abrazo. Sebastián Janis, un abrazo a los dos. Insomnio dice, grande Teo, en mayúscula. Grande Teo Tormo, te mereces la mejor salud del mundo. Aupa, Teo, te dice Frank Carral. Un gran saludo, excelente entrevista, Teo Tormo, un placer conocerte. Un placer escucharte, Teo Tormo, dice Vanessa Sino. Mucha fuerza, te comprendo 101%. Un día me gustaría... Me voy a decir una cosa... Me gustaría charlar un día con Vanessa Sinok, fíjate tú. Uh-huh. Vanessa Sinok es una excelente persona y es el motor de muchos de los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, a la música, porque es una fan acérrima del sonido Remember, a los DJs de Barcelona los conoce mucho. Y a mí me gustaría hablar un día con ella. Fíjate tú, me acaba de venir ¡pam! Como una fan, ¿sabes? Hablar con una fan y además con la particularidad y la lección de vida que nos puede ofrecer Vanessa, yo creo que puede ser algo de lección total para todos. Bueno, yo aprovecho a que ya sabéis que yo soy un libro abierto y a veces me digo mucho. Agradezco muchísimo, Teo, el que hayas pasado este rato conmigo. Esto que sirva, yo espero, como un momento para recordar. No te arrepientes absolutamente de nada de lo que has dicho. Todo lo has dicho, yo lo sé que lo has dicho de corazón y lo has dicho bien. Siempre con muy, muy elegante y muy bien. Yo creo que has estado tú especialmente muy bien y te lo agradezco que hayas sido tan sincero, porque a veces cuando uno es sincero tiene miedo. Yo por lo menos. Yo a veces digo, hostia, a veces igual me he pasado. Igual digo, he dicho alguna cosa, pero coño, es que lo sentía así de corazón y lo necesitaba decir, porque así lo pienso, ¿no? Y se echa de menos estas cosas. Hablar con el corazón. Y tú lo has hecho hoy. Estamos muy, muy coartados por muchas fuerzas externas a veces. Y por la opinión de los demás, pues, a veces. Y a veces nos olvidamos que también nuestra propia opinión debería ser la más importante a la hora de mover nuestro corazón hacia adelante, básicamente. Qué bien. Muchas gracias por el tiempo que nos has brindado, Teo. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
me quedo con esta gran charla que hemos tenido, que he tenido el gusto de poder formar parte con Teo Tormo. Habrá que ver el programa otra vez, porque yo luego me lo veré, porque voy a hacer los cortes de las... Es que yo creo que aquí, con esta charla que hemos tenido hoy, no daría para estar 2 o 3 semanas tranquilamente cada día poniendo historias de los momentos más importantes, ¿no? Que se suele hacer mucho, ¿no? Este picoteo en las redes sociales en donde estamos estrechamente vinculados y hay que estar ahí y son cosas que hay que mostrar, ¿no? Pues yo pondría encadenadas todas las frases y todas las palabras y todos los momentos que ha dicho Teo Tormo, porque son de recopilarlos, guardarlos y mostrarlos. Ha sido espectacular todo lo que hemos hablado y todo lo que ha dicho Teo, el cual le agradezco su sinceridad, su honestidad, y también poder explicar algo que en nuestra sociedad pues vivimos con cierto tabú, que son las enfermedades. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado Teo y cómo lo ha dicho y de la manera que lo ha explicado, le agradecemos muchísimo que haya sido tan sincero y que haya explicado precisamente todo lo que ha vivido con su enfermedad, la cual hoy en día me alegro muchísimo, nos alegramos todos que esta evolución en positivo que está teniendo, esto es una cosa que es a largo plazo y hay que ver cómo, porque ha sido de los primeros, ya lo ha dicho, ¿no? De los primeros en formar parte de este experimento prácticamente, ¿no? Que él lo está viviendo de una manera poco a poco positiva, que nos ha acercado él, este avance tecnológico, que este avance de la ciencia, este avance de la medicina, en donde también te hace ver que vivimos en un país que, bueno, que en algunas veces nos quejamos sobre todo lo que está relacionado con la cultura y en donde, el momento en el que vivimos nosotros como profesionales de la cultura, de la música, en donde otros países pues lo trabajan mucho mejor, pero cuando realmente importan cosas como es la salud, yo creo que vivimos en un país envidiado por otros. ¿Que podemos hacer mucho más? Por supuesto. ¿Que el dinero que se destina en sanidad debería ser mucho más? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y debería hacerse. Lo que luego he comentado relacionado con Vanessa Sino, que oye, gran entrevista, cuando quieras, estoy leyendo de Vanessa. Pues no lo descartes, que en breve me pondré en contacto contigo, si quieres, y charlamos. Estaría muy bien. Te lo mereces. Ya te lo digo yo que te lo mereces, Vanessa. Mereces eso y mucho más. Te mereces eso y mucho más. Aprovecho ya la ocasión para despedirme de todos vosotros. Gracias por estar conmigo en este domingo por la tarde, teniendo en cuenta que está lo de la Kings League, que mi hijo mayor se ha ido a verlo al Camp Nou. Muchos están viendo este acontecimiento que ha revolucionado el mundo del deporte espectáculo, deporte barra espectáculo. Y os agradezco que hayas pasado este momento conmigo. Un saludo a todos, Insomnio, gracias por haber formado parte de esta manera hoy tan activa. Fran Carral, muchísimas gracias a todos. Albert Gil, David Madureira, Oli, gracias por estar ahí, presente como siempre. Jesús, muchísimas gracias. Jauma FM, Jaime FM, BCN, Master Stomper Music y Sebastián Hanisch, gracias, un gran profesional, Sebastián, ahí. Gracias por formar parte de este momento, hoy domingo, en el cambio de hora que tenemos, ¿vale? Tenemos ese mini jet lag, ¿eh? Disfrutar la semana que viene, que lo paséis muy bien, sobre todo, mucha salud, y que lo paséis muy bien la semana que viene y todas las que vengan. Un beso grande. Hasta luego.